Ahora sí, muy, pero muy buenas noches. Los saluda Cristian Núñez. Vamos a arrancar ya. Me encantaría que cada vez más y más personas puedan prender sus cámaras. Me encantaría que cada vez más personas puedan prender sus cámaras. Muy buenas noches. Les hablo desde Lima, Perú, y hoy tenemos una noche espectacular. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Excelente, buenísimo. Ahora sí, ya estamos conectados. Vamos a llegar ya a las 200 personas conectadas y seguramente se van a ir sumando más y más y más. Voy mandando saludos a toda la gente de Quito, Ecuador. Buenísimo, Quito en la casa. Saludos desde Honduras, Argentina, Lima, Perú, Pereira, Colombia, Orlando, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Brasil en la casa. Buenísimo, buenas noches. Bogotá, Argentina, Bucaramanga, Loja, Loja, Bucaramanga. Bogotá de Fernando de Bogotá, Argentina, Buenos Aires, Brasil, Bogotá, Bucaramanga, Bogotá, Pereira, Pereira, México en la casa, saludos desde Chile, claro que sí, Chile, saludos desde Bogotá, Colombia, Estados Unidos, Costa Rica, México, Canadá, San Pablo de Heredia, Medellín, Colombia, Río Negro, Cali, 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 Colombia, Nicaragua, Villavicencio, Venezuela, República Dominicana, Santa Fe, Argentina, Venezuela, Popayán, Colombia, Montreal, Canadá, Panamá, Chile, Cartagena, California, Perú en la casa. ¡Wow! Cali, Colombia, Santa Fe, Argentina, buenísimo, familia. Muy buenas noches, muy buenas noches. Les habla Cristian Núñez. Súper bienvenidos a este espacio. Qué chévere que podamos estar conectados un día miércoles en un campamento de mercados financieros y de inteligencia financiera, que estoy 100% seguro que nos va a servir, que nos va a servir para que nosotros podamos tomar el control de nuestras finanzas personales y para que nosotros podamos tener nuevas fuentes para generar ingresos. Me encantaría, por favor, que me cuenten por el chat, que me cuenten por el chat cuántas personas vienen por primera vez a uno de estos eventos, márquenme el número cero. ¿Quiénes por primera vez están conectados con nuestra comunidad de Next Level? ¿Quiénes por primera vez de repente son nuevos en esta comunidad y por primera vez van a asistir a uno de nuestros eventos o campamentos de mercados financieros o de finanzas personales? Cuéntenme, por favor, por el chat, para poder, wow, son muchísimas personas, por lo que veo, son muchísimas personas las que son nuevas en nuestra comunidad o de repente son invitados, ¿verdad que sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, realmente, realmente impresionante que tengamos tantas personas nuevas. Quiero contarles que estamos a punto de llegar a las 2.000 personas en nuestra comunidad de FXNL, así que es impresionante. Ya vamos a ser 2.000 personas, eso es una locura. Los felicito a todos porque esto es obviamente una labor en equipo. Así que felicito a cada una de las personas que está logrando unos resultados e historias de éxito, ¿sí? Bueno, antes de arrancar, quiero contarles un poco quién les habla. ¿Quién es Cristian Núñez? Cristian Núñez vive en Perú y quiero contarte que hace 9 años que soy empresario, que soy emprendedor. Y de hecho, contarles que vengo yo de una familia que ha estado inmersa en el mundo de los bienes raíces. Mi papá es ingeniero civil y mi mamá, ambos, iniciaron sus inversiones en el mundo de los bienes raíces hace aproximadamente unos 40 o de repente 30 y pico años atrás. De hecho, pues ambos trabajaban para el Estado, pero ellos siempre quisieron invertir en bienes raíces, de repente porque el concepto para ellos era muy sencillo. El concepto para ellos era, invierte en bienes raíces el excedente o los ahorros que tú tienes. Y de hecho, esos excedentes van a permitir que tengas un flujo mañana más tarde porque vas a rentar propiedades para que tú puedas tener un ingreso adicional a lo que vienes haciendo. Fue realmente muy importante conocer la historia
de mis papás como y la razón por la cual iniciaron ellos sus inversiones en los bienes raíces, porque cuando yo era muy pequeño, yo me acuerdo que mi papá me decía: "Hijo, tú no vas a vivir de tu sueldo, tú vas a vivir de tus bienes raíces". ¿Y por qué les cuento esto para arrancar este seminario, para arrancar este espacio? Quien te habla en estos 9 años como emprendedor digital y como empresario en diversos rubros como la construcción y los bienes raíces, definitivamente en estos 9 años se han conseguido cosas muy importantes a nivel financiero, y una de las cosas más importantes es que he logrado esa tan ansiada libertad financiera a mis 31 años de edad. Y hoy voy a volcar mucho de mi conocimiento para que tú puedas absorber ese conocimiento y puedas tomar el control de tus finanzas personales. Porque en estos 9 años como emprendedor, definitivamente yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas busca formas para generar ingresos, se merece formas para generar ingresos, pero no encuentra esa fórmula para hacer que el dinero trabaje para uno. Hay una frase que me encanta, que yo la vengo escuchando desde hace mucho tiempo y te la quiero compartir. El dinero es un excelente esclavo, pero es un pésimo amo. El dinero es un excelente esclavo, pero es un pésimo amo. Y el 95% de las personas terminan su vida trabajando por dinero. Terminan su vida buscando siempre generar dinero. Pero solamente el 5% de la población entendemos cómo hacer que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, antes de arrancar, yo te quisiera preguntar, y quiero que me marques el número 7, el número de la prosperidad, si tú quieres ser parte de ese 5% que aprende cómo generar ingresos, cómo hacer que el dinero trabaje para uno. Márcame el número 7 si tú quieres salir del cuadrante de solamente ir a trabajar por dinero y aprender a cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Ese conocimiento, ese aprendizaje, te voy a ser honesto, no es gratis. Me tomó 9 años entender, aprender, aplicar entre aciertos y desaciertos, y al día de hoy poder enseñarle a las personas cómo tomar el control de sus finanzas personales y cómo crear una fuente de ingresos que se llama ingresos residuales. Así que vamos a tener este campamento y estoy 100% seguro que si tú eres de las personas, que si tú eres de las personas que quiere generar ese tipo de ingresos, estás en el lugar correcto. Hace algunos años atrás, uno de mis mentores en negocios me dijo: "Cristian, si tú quieres ser el mejor chef de comida peruana, ¿a quién le vas a preguntar ser el mejor chef del mundo? ¿A quién le puedes preguntar cómo cocinar?". Y yo le dije: "Pues bueno, le preguntaría al señor Gastón Acurio". Yo no sé si es que ustedes sepan quién es Gastón Acurio, pero es un chef muy reconocido aquí en Perú y creería yo en todo el mundo. Y después me dijo: "Cristian, y si tú quieres aprender a cómo hacerte libre financieramente, y si es que tú le quieres aprender a una persona cómo generar múltiples fuentes de ingreso, ¿a quién le preguntarías?". Yo le dije: "Pues bueno, te preguntaría a ti, porque tú has generado múltiples fuentes de ingreso". Y me dijo: "Esa es la fórmula que uno tiene que seguir para ser exitoso en diversas áreas de tu vida". Así que hoy vas a tener un espacio donde yo te voy a compartir junto a otras personas una herramienta que estoy 100% claro va a funcionar para tu vida si así lo quieres, y vas a ser parte de una comunidad que te va a ayudar y te va a soportar para que tú puedas tener ingresos adicionales en tu familia, en tu portafolio, en tu armazón de estructura financiera.
Entonces, nada más para terminar con los consejos financieros y ya ir directamente al tema. Yo estoy 100% seguro que tú que me estás escuchando del otro lado del teléfono o de la laptop o de la computadora, estás de acuerdo conmigo que hoy tener una sola fuente para generar ingresos es fatal. Por favor, márquenme el número uno los que consideran que tener una sola fuente de ingresos es fatal. Es una cosa que es muy rara. Hoy en día yo creo que es muy raro que las personas tengan una sola fuente para generar ingresos. Segunda cosa que te quiero compartir. Yo estoy 100% seguro, 100% seguro, que te has dado cuenta que no solo que el dinero tiene valor, no solamente por el dinero, sino el dinero tiene valor por el tiempo. Es decir, no es lo mismo que tú te generes 5 millones de dólares a lo largo de toda tu vida a que te generes 5 millones de dólares en un solo año. Entonces, el dinero tiene valor no por el dinero, sino el dinero tiene valor por el tiempo. Entonces, márquenme el número dos, por favor. ¿Quiénes, a cuántas personas en esta sala les gustaría hacer más dinero en menos tiempo? Márqueme el número 2. ¿A quién le gustaría hacer más dinero en menos tiempo? Y el tercer concepto que te quiero compartir aquí es, ¿tú te imaginas poder hacer más dinero invirtiendo menos tiempo? Es decir, que tú podrías tener más tiempo libre para que tú puedas hacer cualquier otra cosa que te guste hacer. Si tú eres de las personas que quisiera ganar tiempo, que quisiera comprar tiempo, márcame el número 3, si es que tú eres de las personas que quiere tener más tiempo. Ok. Y la última, y con esto ya arranco, márcame el número 4, si es que tú consideras que hoy en día las tendencias digitales están dando oportunidades que de repente antes no existían. Márcame el número 4 si es que tú consideras que tener un ingreso en el mundo digital hoy en día no es más una alternativa, sino es una necesidad. Buenísimo. Entonces, yo creo que hay varias personas que están de acuerdo con los cuatro conceptos que yo les he enseñado. Y ahora sí les quiero compartir rápidamente una presentación muy breve, muy corta. A ver si aquí está. Buenísimo. Aquí les quiero compartir esta presentación que tiene un objetivo. Hey, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? El objetivo de esta reunión es que tú te hagas libre. Ojo, claro, esta información te puede hacer libre no solamente por la información. Tú tienes que tomar acción después de tener esta información. Información sin acción no sirve. Entonces, primera pregunta, ¿sabías tú que el dinero puede trabajar para ti? ¿Sabías que el dinero puede trabajar para ti? Pues yo no sé si es que tú lo sabías. ¿Sabes cuál es la tasa efectiva que tu banco tiene? ¿Sabes cuál es la tasa efectiva que tu banco tiene o tu TEA o tu TREA? Es más, de repente tú nunca, nunca te has puesto a ver, oye, ¿qué cosa es la TEA? ¿Qué cosa es la TREA? No tienes ni idea. De repente, no sé a cuántas personas les ha pasado que van al banco y en el banco les dicen, oye, debes de colocar tu dinero en la cuenta millonaria a plazo fijo. Esa es la que tiene la mejor tasa. Por favor, ¿a quiénes les han dicho eso? Cuéntenme por el chat si es que eso te ha pasado en algún momento en tu vida. Cuéntenme, por favor, por el chat si es que les ha pasado en algún momento que les ofrecen colocar el dinero en una cuenta millonaria que te paga la mejor tasa que exista en el banco. Cuéntenme, por favor, qué tasa les dan en su país. Por ahí ya soltaron, gloriosos 4% anuales. Sí, plazos de 3%. Perfecto. Cuéntenme más. Usualmente las tasas siempre son al año. 2%, 4% al año.
1.2, 4.5. Ojo que estamos hablando con personas que son de distintos países, ¿eh? 3% al año, 4% al año, 2.5% al año, 3%. Ok, perfecto. Vámonos a ver esta tabla que nos va a ayudar. Entonces, el banco nos da una tasa de un 4% por lo que yo leí aquí. Bueno, todo aquí está, como puedes darte cuenta, esta tabla de Excel está diseñada para que yo cambie algún dato y ese dato rápidamente nos dé los cálculos. Si nosotros tenemos esa tasa efectiva anual, es decir, que tu dinero, imagínate que estamos colocando 1.000 dólares en el banco, ¿sí? Lo voy a poner acá, lo voy a resaltar de color amarillo. Esa tasa del 4% va a rendir el 4% de los 1.000 dólares al año, es decir, 40 dólares. Es decir, al mes, 4 entre 12 vendrían a ser 0.33%. Es decir, al mes, si es que te dan una tasa del 4%, tú estarías generando 3.33 dólares por tener esos 1.000 dólares en el plazo, pues, que ellos te estén requiriendo. Pregunta sencilla. 3.33 dólares. Díganme ustedes si no es un absurdo para los 1.000 dólares que has colocado tú en el banco. Yo no sé cómo lo sientan ustedes, pero que después de un año tengas 40 dólares es prácticamente que la inflación se comió tu dinero. Ahora, ¿qué hace el banco con tu dinero? Alguna vez un mentor me enseñó también y me dijo, Cristian, tú tienes que evaluar qué hace el banco y lo tienes que hacer para ti. Tremendo consejo. Y me dijo, usualmente, ¿los bancos qué hacen con tu dinero? Los bancos no ganan por los fees que te cobran de envío entre uno y otro banco. Eso es algo muy pequeño. Los bancos generan dinero porque con tu dinero le prestan el dinero al que necesita. Y a ese le ponen un interés de un 15% anual, de un 30% anual. Hay tarjetas de crédito con 142%, imagínense. Toman nuestro dinero y hacen que el dinero trabaje para el banco. Y no solamente lo hacen con los préstamos, sino que lo hacen en un mundo que se llama los mercados financieros, que es precisamente de lo que vamos a hablar esta noche. Los mercados financieros, Cristian, ¿qué es eso? ¿Quiénes han visto la película El Lobo de Wall Street? Cuéntenme por el chat, por favor. ¿Se acuerdan a Leonardo metiéndose ahí a una oficina, llamando a las personas, diciéndole, compra las acciones de esto, de lo otro, porque las acciones van a reventar de esta empresa? Perfecto. Esa es una parte del mundo de los mercados financieros que se llama acciones. Si tú compraste las acciones, ¿quiénes han visto publicidad por YouTube de, oye, compra las acciones de Amazon porque Amazon es una empresa que está creciendo? Entonces, las acciones de Amazon, pregunta sencilla, las acciones de Amazon hace 10 o 15 años atrás, ¿estaban a un precio más bajo que ahora? ¿Sí o no? Cuéntenme, por favor, por el chat qué opinan ustedes. Claro que sí. Entonces, ustedes han escuchado sobre las acciones. De repente han escuchado también sobre las criptomonedas en algún momento. Las criptomonedas también hacen parte de los mercados financieros. De repente han escuchado ustedes que un Bitcoin hace algunos años atrás, 2015, 2010, en el 2010, el Bitcoin o la criptomoneda estaba a un precio más bajo o estaba a un precio más alto. Por favor, cuéntenme por el chat a quién le hubiera gustado comprar un Bitcoin en el 2010. ¿A quién le hubiera gustado comprar unos 100 dólares de Bitcoin en el 2010? ¿En cuánto se hubiera traducido? Ok, perfecto. Entonces, las criptomonedas también hacen parte del mundo de los mercados financieros. Pero nosotros en nuestros países también tenemos di diversas divisas. Los euros, los dólares, los soles en Perú, los pesos colombianos. En Costa Rica, cuéntenme por favor qué moneda manejan allí en Costa Rica. Creo que son los colones.
En Guatemala, no estoy seguro qué moneda manejan, por favor me cuentan por el chat. En Argentina, los pesos argentinos, si no me equivoco, etcétera. Esas se llaman las divisas. Y las divisas vienen a estar en el mundo de los mercados financieros que se llama Forex, que en inglés significa Foreign Exchange. Es decir, intercambio de divisas extranjeras. Quetzales para Guatemala. Ahí está, quetzales para Guatemala. Entonces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero su moneda respecto al dólar, por ejemplo, tu moneda respecto al dólar o versus el euro, estoy seguro que tiene variaciones todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Las monedas tienen variaciones todo el tiempo. Es más, el mundo de los mercados financieros se ve así, como lo vamos a ver en este momento. El mundo de los mercados financieros, por ejemplo, este euro versus el dólar, se ve así, como lo pueden ver aquí. Una variación de alzas y bajas entre el euro versus el dólar. Y de hecho, en tu país existen unas casas que se llaman casas de cambio, y las casas de cambio, exacto, están fluctuando, el mercado está fluctuando. Esas altas y bajas del mercado te permiten o le permiten, perdón, a las personas que son expertas en los mercados financieros aprovechar esas alzas y bajas y generar ingresos. Yo no sé si en algún momento tú has escuchado, ¿verdad? Este concepto que es muy sencillo. Compra barato y vende caro. Es el concepto para cualquier forma no sé, de emprendimiento, etcétera. Entonces, en el mundo de los mercados financieros, tú puedes aplicar este concepto. Tú puedes aplicar este concepto. ¿Qué sucede entonces? Esta comunidad que tú estás viendo es una comunidad que tiene una alianza con un instituto que es de los institutos más importantes en Estados Unidos, que se llama el Market Trader Institute. Market Trader Institute, es una entidad que tiene más de 25 años en el mercado, enseñándole a las personas cómo gestionar capitales, cómo multiplicar el dinero. Entonces, estos gestores de capital o traders son personas que usualmente trabajan en bancos o trabajan en fondos de inversión. Y lo que se dedican es a hacer que el dinero genere rendimientos y rentabilidades. Resulta que esta comunidad que estás viendo el día de hoy hace parte de un comercio electrónico híbrido, donde las clases de este instituto, que te pueden estar costando 7 mil, 8 mil dólares al año, te quiero contar que en nuestro e-commerce vas a poder tener acceso a esta academia a precios muy, pero muy bajos respecto a que tú lo compres directamente con el instituto. Entonces, esta comunidad va a servirte de aporte y soporte, y además vas a poder acceder a esos cursos y herramientas a precios mucho más bajos. Entonces, ¿qué sucede? Este instituto por muchos años ha enseñado a personas gestión de capital. Y los dueños, que son el señor Jared Martínez y el señor Gary Fischer, que son dos de las eminencias en este mundo de los mercados financieros, han elaborado una herramienta que una persona que de repente está comenzando en este mundo de los mercados financieros, una herramienta que tú puedas usar a la par de la educación. Escúchenme, por favor, esto que es importante. Una herramienta que se llama Pit Grabber, que a la par de la educación, tú puedes empezar a gestionar tu dinero y lograr resultados impresionantes. Ahora, quiero que nos vayamos aquí un rato a nuestra tabla de Excel, pero bueno, antes de ir a la tabla de Excel, yo quiero mostrarles la cuenta auditada de esta herramienta. Cristian, ¿qué es la cuenta auditada?
Es una cuenta con validez, es una cuenta que ha tenido un testeo, que ha tenido un muestreo, que está constantemente, que constantemente estamos, bueno, que constantemente está auditada. Y quiero que veas, por favor, aquí, esta es la cuenta auditada de la herramienta que se llama PipeGrabber. Y quiero que veas el resultado mensual. El profit mensual, monthly en inglés es español, y esto viene subiendo, 9% de rentabilidad mensual. Mensual. No tienes que ser muy numérico ni muy matemático para saber que 9 por 12, que viene a ser 108, es más que el 2 o el 3% que tu banco te está ofreciendo. Por favor, los que me entendieron, márquenme el número 1 y los que quieren que repita esta parte, márquenme el número 0, porque es muy importante esto que les acabo yo de decir. Si yo veo un número 0, lo vuelvo a repetir, no tengo problema. Si yo veo un número 0, lo vuelvo a repetir. Ok, ya vi varios ceros. Esta es la cuenta auditada de la herramienta que hoy vas a conocer. Una cuenta auditada que acá en la parte superior dice PipeGrabber Live, ¿ok? Y aquí dice Monthly, que es la rentabilidad mensual, que arroja el 9% de rentabilidad mensual, el 9%. El 9% al mes, eso quiere decir que 9 por 12 meses, estamos hablando de 108%. 108%, 108%. No tienes que ser muy matemático para entender que 108% es mayor que 4%, lo que te ofrece tu banco 2%. Ahora sí, por favor, confírmenme, en especial los que marcaron cero, confírmenme si es que he sido explícito, si es que se entendió, ¿ok? Ahora, vamos a ir a esta tabla de Excel. Estoy haciéndolo lo más lento y lo más básico posible para que me entiendan. Ok, voy a actualizar la cifra porque ojo que ese 9% es una cifra que va variando pues todo el tiempo porque esa cuenta auditada se va actualizando de manera inmediata en base a la herramienta, mientras que la herramienta está operando. Así que acá le voy a poner el número 9 porque es la rentabilidad que acabamos de ver. Si tú colocas los mismos $1,000 al 9% mensual, lo que significa 108% al año, estamos hablando de $90 a fin de año. Es decir, un total de $1,080 respecto a los 40. Una sumatoria total de 1.080 o $2,080, lo que tú estarías obteniendo a fin de año. Ojo, este cálculo es un cálculo a mano alzada, porque no estoy aplicando el efecto compuesto. El efecto compuesto, eso se los voy a comentar al final de esta transmisión. Sí, esto se lo voy a comentar al final de esta transmisión. Claro, serían $90 al mes, lo cual suma al año, por eso digo un cálculo rápido a mano alzada sin hacer efecto compuesto de $1,080 y da un total, tu capital más lo que se ganó, $2,080. Vayamos a ver otros ejemplos que son más relevantes y más importantes. Yo estoy seguro que muchos en esta sala en algún momento han escuchado el tema de, oye, invierte en bienes raíces. Imagínate que te compras un departamento de $100,000 y esos $100,000, esos $100,000 tú los pones a rentar, es decir, los alquilas o lo pones en un Airbnb para que personas vayan y te paguen por quedarse en ese departamento. Los que saben, solamente para los que saben, si tú comprarías $100,000 cash, un departamento, un inmueble en tu país, ¿cuánto te pagarían mensualmente? Cuéntame, por favor, ¿cuánto te pagaría mensualmente un inmueble de $100,000?
Cuéntame, porque yo estoy seguro que en algún momento alguna persona o ha visto esa posibilidad o incluso ya invirtió o tiene invertido. Ojo, con esto yo no quiero decir que los bienes raíces sean malos. No me malinterpreten con el ejemplo que voy a colocar. Pero por acá me ponen $700, $500, $600, $800. Eso está buenísimo. Cuéntame, por favor, dónde es. ¿En qué país es para invertir allá? $600, $500, alrededor de $1,000. ¡Wow! Gabriela, $1,000. Eso está brutal. Oye, aquí en Perú entonces no hay que invertir en bienes raíces, ¿eh? Porque aquí no pagan eso, pero no hay forma. Aquí te pagan $500, como he visto varios peruanos que lo han puesto. Pero vamos a colocar aquí $1,000, ¿sí? Vamos a colocar el monto más alto. El monto más alto que han colocado en el chat. Vamos a creer en la persona que ha dicho $1,000, ¿sí? Vamos a creer en la persona que ha puesto $1,000. Es decir, estos $100,000 en bienes raíces estos $100,000 estarían generando, ¿verdad? Mensualmente $1,000, lo que representa el 1% al mes y el 12% al año, es decir, a fin de año estaría generando $12,000 y al final en sumatoria total $112,000. Ok, eso está buenísimo. Ahora, Cristian, los Excel son muy bonitos. Yo también puedo hacer una tabla de Excel, pero eso no me dice nada. ¿A quién le gustaría ver mis resultados? Márqueme el número 7, el número de la prosperidad en el chat. Yo siempre hablo con resultados, familia. Quien les habla aquí siempre les va a hablar con cheque en mano, con resultados en mano. Así que márquenme el número 7 por el chat a los que quieran ver mis resultados. Buenísimo, nos vamos directamente a los resultados. Ok, no me dejan poner compartir. Ahora sí, ahora sí. Mucha gente. Ahí sí la gente se vuelve loca, ¿no? Cuando la gente quiere ver, ustedes me hacen reír. Ok, vale. Vamos a ir, ok, vean, esta es una de mis cuentas, ¿sí? Cuenta real, $19,000, pero vamos a irnos a la cuenta que es un poco más grande, ¿sí? Una cuenta de $64,000 que el mes pasado arrancó con $60,000, ¿sí? Esta es una cuenta real. En este momento ustedes están viendo $430 en negativo, no me preocupa. Al final es nuestra forma operativa. Pero vámonos a lo que nos importa, los resultados. Esta cuenta en la última semana me ha generado en beneficios, en la parte baja dice beneficio, $2,743.16. Confírmeme por favor si es que logran ver. Hace unos días estaba mostrando yo esto y me dijeron, Cristian, ¿y eso que dice balance menos $5,500? Esos menos $5,500 es el dinero que retiré para hacer pagos, pues uno tiene que hacer pagos en casa, ¿verdad? Entonces yo retiré $5,500 el mes pasado, incluso ahí está la fecha, obviamente fin de mes, pues de ahí saco yo el dinero para hacer algunos pagos, ¿ok? En tu vuelto sobrado. Perfecto. Y en el último mes, ¿cuánto ha generado esto? Un total de 6,536. Punto 07. Por favor, confírmeme por el chat si es que están viendo el beneficio de 6,536.07. Confírmeme si es que están viendo lo mismo que yo. Perfecto. Ahora, vamos a hacer cálculos. $6,536. $6,536. Entre $60,000 como arrancó la cuenta. Estamos hablando de, uy, no, espérense, $6,536. Entre $60,000 como arrancó la cuenta, estamos hablando del 10.8% de rentabilidad mensual. 10.9, 11% de rentabilidad mensual. 11% de rentabilidad mensual. Ahora, yo sí les quiero ser súper honesto. Este es mi peor mes. De verdad,
O sea, porque usualmente siempre he hecho 18%, 13%, y ahí por ahí me dicen, Lucas, lo sé, este mes no estuve operando mucho, les voy a ser súper honesto, he estado ocupado con mis amigos de Costa Rica y Guatemala, y la verdad es que no he estado operando mucho, pero quiero contarles que, de hecho, operar no toma mucho tiempo, simplemente que, pues, ha sido un mes para mí muy, muy copado la realidad, porque operar te toma simplemente unos minutos copiar y pegar. Pero lo que quiero que sepan, estoy serio, pero lo que quiero que sepan es que un 11% al mes, oye, eso está buenísimo. Vámonos entonces aquí a la tabla de cálculos para ponerle los resultados de ahora. 11%, perfecto. Entonces, 11% de rentabilidad, lo cual representa 132% al año, vendrían a ser 11 mil dólares en una cuenta de 100, ¿verdad? Y al final del año, estaríamos hablando de 132 mil dólares con una sumatoria de 200, en una sumatoria total de tu capital más lo que se ganó, de 232 mil dólares, 232 mil dólares al final del año. La utilidad es esta que estoy colocando en color rojo y que la estoy sombreando de color amarillo. Por favor, cuéntenme por el chat los que sienten que este es un beneficio que a ti te gustaría tener. Cuéntenme por favor por el chat si es que este es un resultado que tú quisieras para tu vida. Cuéntame por favor por el chat si es que tú quisieras un resultado como estos para tu vida, ¿sí? Ajá. Bien, buenísimo. Ok, ahora, muchas personas, ya estoy leyendo por el chat, oye, pero ¿cómo funciona? Ok, antes de ir al cómo funciona, les quiero mostrar algo que es importante. Un cuadro resumen. El banco, dijimos que en nuestro caso pagaba 4%. Los bienes raíces, por ahí nos dijeron que pagaba, ¿cuánto? Era, bueno, esto era 1000, ¿verdad? 1000, ok. Y en este caso, el 11%. Perfecto. Entonces, esta sería la tabla comparativa de lo que pasaría con 100 mil dólares en el banco, en bienes raíces y con Pit Graver. A fin de año, de hecho, aquí voy a resaltar esto porque esto tiene un error. Ya vas a entender por qué. Cristian, ¿cómo que tiene un error? Ya vas a entender por qué. En el banco tú colocas tu dinero y listo, ese 4%, perfecto, te lo van a dar y al final van a ser 100 mil 4 dólares. Los bienes raíces al final te van a dar un total de los 12 mil dólares más el departamento, ¿verdad? Y si el departamento sube su valor, pues ok, aquí hay que calcularlo. Pero quiero que veas una cosa con Pit Graver. Y yo no sé si es que tú has escuchado del efecto compuesto, pero aquí lo vamos a revisar. Poniendo el ejemplo de los 100 mil dólares, ¿sí? Y colocando mis resultados, que son el 11%. Perfecto. ¿Qué pasa si tú colocas dinero, el monto que sea, al 11%? Aquí tienes la utilidad mensual, este es el acumulado total, pero ¿qué sucede si no retiras el dinero? ¿Qué sucede si es que tú no retiras el dinero? Vean lo que va a suceder aquí. Estamos hablando entonces que en el segundo mes, ya tu capital inicial no son 100 mil, sino son 111 mil. Y esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. ¿Verdad? Y si tú no retiras dinero y mantienes ese 11%, a fin de año vas a tener un acumulado total de 349 mil dólares. Este sería tu resultado a fin de año con una media del 11% al mes. Realmente esto que está pasando es... Exactamente, es como una bola de nieve. Ahí Marco ya me estaba diciendo, falta el interés compuesto. Yo lo sé, ya lo acaban de ver y yo no sé ustedes, pero cuéntenme por favor por el chat los que consideran que esta herramienta realmente es brutal, es a otro nivel.
es a otro nivel. Porque yo la verdad lo que veo aquí es que la herramienta es una locura. Es una locura. A ver, déjenme mostrarles aquí un video. Mientras esperamos el video, quiero contarles un poco cómo es que funciona esta herramienta. Así que rápidamente voy a mostrarles aquí cómo funciona la herramienta por medio de un video. Primero voy a mostrárselos en video y luego voy a mostrarles la parte operativa. ¿Sí? A ver, aquí está abriendo. Déjenme un segundo. Perfecto. No, de hecho, pues no es que tengas tú que invertir 100 mil dólares. Ojo, puedes arrancar desde 500 dólares si quieres, ¿no? 300 dólares. No tiene que ser ese capital. Pueden ser capitales mucho más bajos, ¿ok? Ojo, quiero que sepan una cosa. Los porcentajes no son asegurados. Los porcentajes son variables. Dependen de tu educación y de tu esfuerzo. Y también quiero decirles que el dinero, antes de que pregunten esto, no pasa por nuestras manos, ni las manos nuestras, ni las manos de la empresa By Design, ni de la herramienta PipGrabber. El dinero tú lo vas a gestionar desde un broker y ahorita vamos a ver qué significa eso. Pero antes de continuar con eso, quiero mostrarles cómo funciona la herramienta, así que atentos. Buenísimo. Entonces, ¿cómo funciona la herramienta? La herramienta es muy sencilla. La herramienta está diseñada, ¿verdad?, por este instituto en Estados Unidos que se llama el Market Trader Institute. Y por medio de un aplicativo, tú vas a tener aquí estas herramientas que están donde están los videos, ¿verdad? Aquí están los videos para que tú puedas verlos, para que puedas saber cómo usar la herramienta. Vas a tener una academia. Vas a tener una academia. Y en la academia te van a explicar los temas desde lo más básico hasta lo más avanzado. Desde lo más básico hasta lo más avanzado. Vas a aprender de mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Vas a tener lecciones. Vuelvo y repito, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Comenzar a comprar y vender con smarttrader.com. Ajá. Entonces, todas esas herramientas las vas a tener y de hecho incluso voy a acá, perdón, un segundo. Aquí tú vas a recibir estas señales que son señales de ciertos pares en el mercado. Pares como el NZDCAD, el USDCAD, el CADCHEV, el EURUSD. Y estas señales, cuando te lleguen al celular, quiero que sepas que estas señales son señales estudiadas por el Market Trader Institute, por personas que son expertas en el tema. De hecho, quien analiza las señales es el copropietario de esta empresa que se llama el señor Gary Pitcher. Y tú lo que tienes que hacer al ver una de estas señales, por ejemplo, el NZDCAD que está aquí en la parte superior, te dice NZDCAD, venta, perfecto. Entonces tú te vas para acá, colocas el Smart Trader, que es nuestra plataforma operativa. Esta es una forma, esta es una herramienta creada, ¿verdad?, por el instituto. Y aquí tú vas a buscar el NZDCAD, perfecto. Entonces accedes tú al NZDCAD. Y simple y sencillamente lo que vas a hacer es llenar unos datos muy sencillos. Le pones aquí agregar una matriz y nosotros te vamos a enseñar cómo llenar estos datos. Vas a colocar aquí el número 10. Vas a colocar aquí el riesgo
dependiendo del capital que tú manejes. No es lo mismo manejar un capital de 100 mil dólares que manejar un capital de 1000, ¿sí me dejo entender? Entonces, aquí tú vas a colocar el riesgo, por decir, para una cuenta de 1000 dólares, 0.01, por darte un ejemplo. Esto te lo vamos a explicar o te lo van a explicar los profesores en las academias en vivo. Aquí vas a colocar el número 25, que es la distancia entre los niveles de cobertura. Y aquí tú vas a colocar, por ejemplo, si es que esta era una venta, le vamos a colocar aquí, colocar las órdenes pendientes por encima del punto de entrada. Y aquí vas a colocar la orden en venta. Aquí vas a colocar el broker con el cual tú vas a trabajar. Vuelvo y repito, el broker lo vas a escoger tú. Muchas personas no saben qué es un broker, así que ahorita voy a explicar eso. Y aquí vas a colocar el número 20 para que la herramienta haga un cierre automático cuando tú estés en 20 pips de ganancia. ¿Qué es un pip? Es una unidad de medida en el mundo de los mercados financieros. Todos los conceptos técnicos tú los vas a aprender en la academia. No te preocupes, de repente para ti esto hoy en día puede ser alguna cosa difícil o de repente nueva, mejor dicho. No te preocupes porque nosotros precisamente tenemos toda una estructura para que tú puedas aprender a usar la herramienta y también saber los tecnicismos del mundo de los mercados financieros. Para las personas que ya conocen sobre mercados financieros, les quiero comentar algo muy importante con esta forma operativa. En el mundo de los mercados financieros hay una forma usual de enseñarle a las personas a cómo ser un gestor de capital. Y te enseñan a poner take profit y stop loss, que es una forma en la cual tú asumes pérdida y tomas ganancia, ¿verdad? En nuestra forma operativa, te quiero comentar que nosotros no operamos con un stop loss, sino operamos con órdenes por cobertura, y de esa forma nuestra operativa no está en ningún momento en el riesgo de asumir pérdida, sino más bien toda la estructura está diseñada para tomar ganancias. Este es un topic, este es un punto que se lo comparto a las personas que están en esta sala, que ya saben sobre el mundo de los mercados financieros. Obviamente hay un previo análisis que el instituto hace para que nosotros entremos a una operativa sin stop loss. Ok, ya para continuar, yo también quisiera que vean personas, que conozcan personas que tienen experiencia y que, mejor dicho, han ingresado a este mundo de los mercados financieros y que son nuevos y están teniendo ya resultados gracias a la academia y gracias a esta herramienta de Pip Grabber. Y de hecho, la primera persona que yo quisiera invitar es al señor Federico Díaz. Federico, confírmame, por favor, si estás ahí. Confírmame si estás ahí, Federico. Perfecto, sí, ya me confirmaste ahí. Te voy a dar acceso al micrófono. A ver, espérate. Solicitar, a ver si le dan acceso al micrófono a Federico. ¿Puedes activar tu micrófono, Fede? Ahí está. Hola. Buenísimo, buenísimo. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, chicos. Saludos. Y bueno, buenísimo. Gracias por invitarme a este espacio. Súper, súper. Bueno, Fede, antes que nada, quisiera saber en qué parte del mundo estás. Bueno, yo estoy en Argentina, en Buenos Aires. Ya. ¿Cuántos años tienes? 25 años. Y cuéntame un poco, ¿hace cuánto tiempo que estás ligado al Smart Market Academy, a FXNL, a este mundo de los mercados financieros, pero con nosotros, con By Design? Bien. Bueno, yo empecé con ustedes en By Design en lo que es agosto del año pasado, ¿sí? ¿Y qué pasó? Yo, la verdad, no sabía que existía esta herramienta, Pip Grabber. En sí me estaba enfocando más que nada en lo que es el negocio. Y bueno, en octubre descubrí que existía esta herramienta, descubrimos, ¿viste? Y bueno, empecé a operar, primeramente en demo, ¿sí? Es lo que a mi equipo yo siempre les digo, primero vamos a practicar en demo, para que no estemos jugando con nuestro dinero real, porque, o sea, ponemos nuestro dinero en riesgo. Y luego,
Ya una vez que vemos que tiene resultados, que obtenemos resultados, o sea, deja ganancias, ya ahí inyectamos capital. Y bueno, yo en noviembre empecé a operar en real. Yo inyecté $1,000 y bueno, empecé tarde, pero bueno, en noviembre tuve una rentabilidad de un 6%, porque bueno, empecé tarde por eso mismo. Pero después, o sea, yo tengo conocimiento de lo que es el mercado financiero, siempre quise estudiar y bueno, gracias a la academia también, a la educación, yo le agregué mi conocimiento a la estrategia PickGrabber y diciembre fue mi mejor mes, que le saqué un 40% de rentabilidad. Su madre, ok. 40% de rentabilidad. Eso. Y ahora, el mes que pasó, de enero, también, gracias a la academia y todo el conocimiento que tengo en los mercados, le pude sacar un 30%. Como dijiste antes, la rentabilidad es variable, ¿no? Pero también depende de la capacidad de cada uno para operar dentro del mercado. Sí. Total, total, wow. Impresionante, realmente impresionante. Federico, dos preguntas que quiero resaltar. Bueno, y antes de continuar, por favor, quiero que felicitemos a Federico por esos resultados, por el chat, se lo merece. 25 años, yo te ponía 18, brother. Bueno, gracias. Una pregunta, Fede. Sí. Mencionaste dos cosas que me interesa resaltar. Háblanos de la cuenta demo. O sea, cuando tú arrancas en esta academia y cuando tú arrancas y pues no conoces mucho, ¿verdad? Tú puedes arrancar con esa cuenta demo. Tú arrancaste así. ¿Cómo fue tu experiencia? Claro. Bueno, mi experiencia con la cuenta demo, yo hice un mes en demo. Me propuse hacer un mes para ver los resultados. Y bueno, en ese primer mes, o sea, copiando todas las señales, si vos no te salteás ninguna señal, yo le logré hacer un 25% ese primer mes. Wow, brutal. Tengo las cuentas auditadas, todo acá también. Buenísimo. Audité las cuentas para, bueno, para tener pruebas, ¿viste? Como... Para tener pruebas. Claro. Obviamente. Funciona. Ajá. Perfecto. Y la segunda pregunta que te quería hacer. Tú mencionas que ya conocías sobre los mercados financieros antes de By Design. O sea, en el sentido que los conoces, ya habías estudiado, ¿o qué onda? Sí, ¿Fede? ¿Lo perdimos o soy yo? Hola. Parece que te perdimos por unos minutos, Fede, pero sí nos escuchas. Sí, ahí está, ahí volví. Fue mi internet, perdón. Dale. No, te preguntaba si es que tú ya habías estudiado antes o si es que ya conocías antes sobre los mercados financieros. Sí, yo tuve una oportunidad para empezar a aprender por mi cuenta dentro de lo que es Forex. Y nada, por temas de laburo, de trabajo, yo, bueno, o sea, en el horario en que el mercado abre, que es el horario más recomendado para operar, yo tenía que trabajar. Y bueno, por eso no pude meterme de lleno a operar dentro del mercado de Forex. Ya. Ok, buenísimo. Ahí están preguntando mucho sobre la cuenta demo, nada más para recordarles que la cuenta demo, pues realmente no tiene un costo, o sea, es dinero irreal, o sea, no es dinero real, así que puede tener pues, $5,000, $10,000, $100,000, tú puedes operar con el capital que tú sientas cómodo y con un capital que tú de repente a futuro vayas a manejar. Claro. Listo, Fede, no, muchas gracias. Y nada más la última pregunta es, ¿cómo te ha ayudado la academia, nuestra academia, la de By Design y la comunidad de FXNL? ¿Qué valor le das a la comunidad y qué valor le das al conocimiento que te da el SMA, que es el curso que distribuimos aquí en By Design? Bueno, la verdad que un 10 y un 10, porque desde que empecé en By Design, la gente, la verdad que siempre muy buena onda, muy buena energía siempre positiva. Y es más, yo tengo una anécdota que siempre digo que las personas vienen de un ambiente negativo, ¿viste? Siempre vienen de un ambiente negativo. Y yo cuando inicié, al ver tanta gente positiva, me asusté en un momento. me asusté, decía esto, o sea, ¿qué onda? No, o sea, esta gente, ¿qué onda? ¿Viste? No entendía mucho, porque es la primera vez que hago un negocio así. Sí. Y nada, y con el tiempo me fui dando cuenta que es realmente lo que uno merece estar, en el ambiente que uno merece estar, ¿no? En el ambiente de allá afuera que es todo negativo, todo pesimista, ¿viste? Y nada, con el tiempo te vas dando cuenta que realmente es donde uno merece estar.
Bueno, gracias a la academia también, al yo poder agregarle el conocimiento a todo lo que estudié, Peak Driver me permitió vivir de, o sea, como se dice, pagar mis cuentas. Estos 3 meses que pasaron que yo hice Peak Driver, yo estuve sin trabajo. Y Sí. todos estos 3 meses que pasaron, yo estuve viviendo de Peak Driver, sinceramente. Ah, O sea, me permitió vivir Peak Driver, y nada, estoy muy agradecido por eso. Y la verdad que, bueno, ahora la idea es empezar a hacer el interés compuesto como habías mostrado antes. total. Y también resaltar que pues Argentina, yo creo que tenemos muchas personas de Argentina y Venezuela y hay una realidad, ¿no? O sea, generar ingresos en dólares en Argentina, en Venezuela y en general en todos nuestros países latinos. Que creo que acá la mayoría somos latinos, es realmente importante, ¿verdad que sí? Sí, puedo responder una pregunta que veo en el chat, Sí, claro que que me sí. están preguntando a Diana Aparicio, que me pregunta, ¿y qué tiempo dedica a diario? Mira, al principio, cuando estás aprendiendo a copiar las señales, máximo te toma 2 minutos. 2 minutos. Cada vez que aparece una señal que te llega una notificación, agarrás, copias la señal, haces todo como mostró Cristian Núñez en el video, 2 minutos. Y si vos aprendés y, o sea, tenés una manera de operar manualmente, que eso, bueno, es más avanzado. Yo lo hago en 20 segundos, literal. Me toma 20 segundos copiar una señal. Así que lo que dedico al día es nada, nada de tiempo, literal. Buenísimo. Y bueno, Fede, por acá te preguntan con cuánto A iniciaste tu inversión. Creo que dijiste $1,000, ¿verdad? Sí, yo vi una pregunta que me preguntaron en demo. Yo inicié con 500 porque mi idea era probar con 500. Y como vi que me dejó un 25% el primer mes, dije, chao, acá meto $1.000, no me importa. Claro, total, total, total. Ajá, así que sí, pongo Buenísimo. todas las señales que llegan, yo estoy pendiente, Sí. no me importa porque yo sé que esto a mí en el futuro me va a dar esa libertad que todos estamos buscando, creo, ¿verdad? Total. Ahora, hay una cosa que es importante. Nosotros en la comunidad tenemos personas que de repente yo tengo a un cliente que es doctor, él es médico y es cirujano. Entonces, él no puede estar, hey, uy, no, me llegó una alerta. Espérate, voy a dejar el bisturí. O sea, eso no pasa, si me dejo entender. Entonces, no tienes que tomar todas las alertas. Nos llegan Claro. entre 60 a 80 alertas y las que tomes, bien. O sea, y con las que tomes, vas bien. Eso es una cosa que es importante. Entonces, y también resaltar que nuestro cierre es automático. Nuestro Sí. cierre es automático. Claramente también, o sea, vale la pena que estés atento por cualquier cosa que pueda suceder. Pero somos una comunidad que la verdad también aporta a cualquier situación que pueda pasar en el mercado, porque estos son mercados financieros y pues Claro. siempre pueden suceder cosas. Pero lo que sí es que tenemos una herramienta con cierre semiautomático y no es necesario que estés entrando a todas las alertas, sino más bien a las que tomes tienes que entrar súper seguro. Bueno, Fede, gracias por estar acá. Te felicito Dale. por todo y espero verte pues más con más historias de éxito alrededor tuyo también. Gracias. Dale, muchas gracias. Chao, bendiciones. Buenísimo. Gracias, gracias, Fede. Nos vamos desde Argentina rápidamente. Nos vamos hasta Colombia. A ver, no sé dónde está por acá. Juanca, levantas la mano, Juanca, que no te veo. Juanca, Juanca, Juanca. Ah, buenísimo, ahí estás, Juanca. Nos vamos hasta Colombia. Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, excelente. Cuéntanos, por favor, Juanca, un poquito sobre tu historia, quién eres y cómo así ingresaste a este mundo de los mercados financieros. Bueno, pues yo al contrario de Fede, cero experiencia con temas financieros. Yo eso de la bolsa y del Forex, yo lo veía como algo de la NASA, o sea, tenía que tener uno como 4 carreras y media para poder hacer algo que valiera la pena ahí. Y resulta que en mayo, cuando lanzaron la herramienta, yo empecé a ver publicaciones, vi publicaciones tuyas. En parte, esto es culpa tuya, es gracias a ti. Y yo, pues bueno, en primer lugar, yo soy restaurador de arte de profesión, yo cero numérico, yo no tengo nada que ver con números, o sea, mi formación es netamente artística. Y empecé a buscar cómo funcionaba la herramienta. Y no te digo mentiras, con 3 videos, que era lo que había en esa época, ahorita son 5, que se demoran cada uno 5 minutos, aprendí cómo funcionaba la herramienta.
por un lado. Y por otro lado, vi los primeros niveles de la academia, del Smart Market Academy, para poder entender cómo funcionaba, poder entender el lenguaje y poder empezar a operar. Y así empecé, esa es mi historia, digamos, así empecé con el Pip Grabber. Wow, brutal. O sea, no tienes que ser numérico ni experto en finanzas personales. Bueno, ahí, por ejemplo, los que se han dado cuenta, yo soy súper numérico, ¿no? Pero no todo el mundo tiene que serlo, eso es cierto. Entonces, como que al principio fue, oye, ¿sabes qué? Quiero aprender, copia y pega, y el resultado se comenzó a dar, y al día de hoy, pues ya tienes, ¿cuánto tiempo estás operando ya? Yo empecé a operar en real en julio 21, empecé con $620. Con $620, wow, buenísimo, buenísimo. ¿Y cuál ha sido tu rentabilidad mensual más importante? Bueno, realmente ha sido variable, como decía Fede, pero ya sí. para diciembre 10 yo ya había duplicado mi capital. Wow, buenísimo, buenísimo. Y o sea, ya... ¿aproximadamente en cuánto tiempo? ¿Cinco o seis meses? Cinco meses, exactamente. O sea, en 5 meses hiciste un 100%. Correcto. O sea, ya sí. Mi mejor mes fue este enero que acaba de pasar, que ya logré un 18%. Así. Con educación, obviamente con la academia y con la comunidad de Next Level, que definitivamente es brutal. Va, brutal, buenísimo, brutal. Buenísimo. No, pues Juanca, muchas, pero muchas gracias. Por favor, felicitemos a Juanca Rengifo con ese 18% este mes, te felicito, yo hice 11, así que es variable, como se pueden dar cuenta, es variable, familia, así que recibe esas felicitaciones, Juanca, gracias por estar acá y gracias por todo lo que nos inspiras. Gracias. Buenísimo, ahora sí nos vamos de Colombia, esto me encanta del Zoom, porque uno puede viajar a Argentina, comerse un asado, otro se va para Bogotá, ¿verdad? Nos vamos a Andrés Carne de Res. Y ahora sí nos regresamos a Machu Picchu, porque yo quiero mostrarles al señor Omar González. Omar, ¿estás por ahí? Si me levantas la mano, por favor, para poder verte. A ver, Omar. Ahí estás, Omar. Perfecto, perfecto. Omar González. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con todos. Feliz, feliz. Bueno, yo quiero contarles algo muy particular con Omar. Yo posteaba cosas en redes sociales y Omar me escribe. Y me dice, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por redes sociales, no nos conocíamos. Y al día de hoy Omar está teniendo unos resultados impresionantes. Él es ingeniero igual que yo. Trabaja para la mina, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí en Perú, solamente para ponerlos en contexto, un ingeniero que trabaja para minas usualmente gana muy bien. Y de hecho, o sea, es el trabajo que todo ingeniero quiere. Quiere que la mina lo contrate. Y más bien Omar me decía, no, Cristian, ya quiero estar fuera. Así que, Omar, por favor, cuéntanos tu historia, porque la verdad que esta sí me inspira, me encanta. Sí, muy buenas noches con todos. Yo inicié en Pip Grabber en julio, en realidad, con un poco de miedo, con un poco de duda, incertidumbre, como muchos creo. Y entré operando con $2,000. Con mucho tino, porque yo sí había escuchado de Forex hace muchos años atrás, incluso invertí, pero por un tema de falla en la educación, una falla propia, ¿no? Que no me lo tomé en serio, pues quemé la cuenta, así de sencillo, ¿no? Entonces, como muchos, quizás yo ya le había puesto una cruz a Forex, ya, para nada, nunca más. Pero viendo los resultados que al inicio ya iban saliendo, ¿no? Por mayo, junio, julio, me animé. Y bueno, aquí me tienes operando de esa fecha y he logrado, pues, mi máxima o mi mejor mes ha sido el mes pasado, enero. Pensaba que diciembre era mi mejor mes, pero ya lo superé por enero. Y eso es lo que más me gusta, porque al día de hoy, pues, realmente ya comencé a percibir ingresos que superan mi sueldo actual. Madre mía. O sea, ¿y tú tienes cuánto tiempo tienes trabajando como ingeniero para la mina? Pucha, ya 14 años.
Dios, o sea, tienes 14 años trabajando para la mina y hoy en 6 meses, 7 meses haciendo Pit Grabber con nuestra comunidad, con nosotros, has superado tus ingresos. Sí. O sea, es brutal. Ya lo superé. Ya lo Es superé. brutal. No, no, tremenda historia, tremenda historia. Ojo que quiero preguntarte algo. ¿Ese quemar la cuenta fue con nosotros o fue antes? No, fue antes, mucho antes. No con nosotros, ¿verdad? Sí, ya me parecía raro. Fue una aventura mía en realidad. Una aventura tuya. Ok, Omar, una última pregunta ahí para dejarte Dale. tranquilo. ¿Qué ves con esta herramienta para tu vida? O sea, ¿qué ves para el futuro? O sea, ¿cómo la vas a usar? ¿Cómo la quieres tener? No, definitivamente es una de mis fuentes de ingresos, no va a ser la única, definitivamente el negocio también lo voy a dar con fuerza. Exacto. Pero sí, uno tiene que asegurarse, no depender de un ingreso, de un sueldo necesariamente, está bien que lo tengas, pero no depender porque tú no sabes mañana más tarde cuando la otra parte, tu jefe, te puede decir hasta aquí o más, ¿no? Ya sea porque por la edad, ya sea por la economía, por cualquier cosa en realidad, ¿no? Y me ha tocado vivirlo con compañero de trabajo todo el año pasado hasta este momento, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar bastante en eso en el futuro y digo, pues, no, yo no pienso estar así, ¿no? Total. Definitivamente. Y eso hace que obliga a uno a buscar otras alternativas en paralelo y no esperar a que te toque el momento para recién actuar, ¿no? Mi visión a largo plazo es mantenerlo definitivamente. Ojalá este año ya me libere de mi trabajo, en realidad, y pues a darle con fuerza, porque la proyección que estoy haciendo, tal como tú indicas, somos ingenieros, hago también mis propias estadísticas y vuelo con esos números. Claro, total, total. No, cuando uno es numérico, uno sueña, pero incluso mucho más. Buenísimo, buenísimo. No, pues Omar, muchas gracias. Por favor, felicitemos a Ti, con Omar mucho González gusto. con una historia realmente impresionante del mundo. O sea, de ingeniero civil, vio una publicación por redes sociales, me escribió y al día de hoy está teniendo un resultado realmente impresionante. Gracias, Omar, por tu experiencia. Buenísimo. Y ahora sí, vámonos con una mujer, claro que sí, teníamos que tener. Marisol Tafur. Marisol Tafur está por aquí, no te veo añadir destacado. Perfecto, Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristian, muy buenas noches, qué gusto estar aquí contigo y bueno, buenas noches para toda esta gente que se conecta esta noche a un campamento poderosísimo de información. Buenísimo, ¿no? A ti, gracias por tu historia, por tu experiencia y cuéntanos en qué parte del mundo estás, Marisol. A ver, yo estoy de Bogotá para todo el mundo, vivo. Buenísimo, nos regresamos para Colombia entonces. Cuéntanos un poquito sobre ti y tu experiencia en este mundo de los mercados financieros. ¿Ya tenías conocimiento? ¿No tenías conocimiento? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo realmente sí tenía conocimiento del mundo de los negocios financieros, pero lo que me llamó a mí la atención cuando conocí ByDesign fue precisamente la academia de trading y todavía no teníamos la herramienta de Pit Graver. Entonces yo comencé todo el proceso de entrenarme, capacitarme, empezar con todo el proceso y como todo tenemos un camino de altibajos y aprendizajes porque es un tema que se desarrolla una habilidad. Cuando tú empiezas a desarrollar esa habilidad, dices, qué chévere, sabemos que es un camino porque es como súper una escuela. Pero cuando llegan y lanzan la herramienta de Pit Graver, yo dije, oye, qué espectáculo saber que tenemos una herramienta que mientras tú estás aprendiendo, vas a poder generar dinero. Es decir, que mientras aprendes, ganas. Yo dije, esto es poderosísimo. Y pues dentro de eso empecé a trabajar y empecé a compartir pues solamente la información. Y mucha gente me decía, no, pero es que yo no sirvo para eso, es que a mí no me gustan los números, es que obviamente eso hay que dedicarle mucho tiempo, entonces como que lo dejaban a un lado. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que Pit Graver nos está dando un porcentaje súper poderoso, y aquí yo comento, yo comencé con una cuenta real de $300, tuve el beneficio de que el broker me dio un bono, entonces empecé ganando. Y aparte de eso, el primer mes, yo lo digo así abiertamente, yo dupliqué mi cuenta, no solamente con Pit Graver, sino con tema de trading, pero pues se tenían los altibajos. Cuando ya empecé a hacer todo el proceso de Pit Graver muy juicioso, dije, prefiero tener una rentabilidad constante que no unos altibajos. Y ahí Claro. empecé yo a comentarle a la gente, mira, es que tú no necesitas conocer, tú no necesitas tener información, solo necesitas tener ganas, decisión de hacer esto.
y puede escoger la herramienta para colocar un capital que puedas empezar a administrarlo directamente y a generar una ganancia constante para poder lograr. Entonces, yo lo venía haciendo, ya venía mostrando mis resultados, elegí obviamente estar un poco más conservadora mientras iba aprendiendo, y pues hoy en día puedo decirte que el mejor mes que yo tuve, aparte de mi inicio, que fue algo loco, porque lo confieso, ya fue un mes que tuve el 25% de rentabilidad, y hoy estoy en un promedio entre el 15 y el 18%. 25% de rentabilidad mensual, aclarando, Marisol, Dios mío, qué locura. Por favor, felicitemos a Marisol, eso merece una gran felicitación, eso es brutal. Sí, y ahí hay algo bien interesante en todo este proceso, y es que BitGraver, este año hemos tenido un crecimiento buenísimo precisamente por los resultados y por los testimonios de mucha gente. Y algo que he destacado yo y que tengo pues dentro del equipo, que están felices y orgullosos porque obviamente dicen, yo nunca había generado dinero. Y número uno, administro mi dinero porque no se lo entrego a nadie. Número dos, voy obviamente haciéndolo, voy controlando y voy de un proceso. Yo les digo, si ustedes generen un 5% mensual en el primer mes, es poderosísimo porque en ningún lado te lo van a dar. Que si quitas el dinero, lo puedes retirar cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, lo vas a tener en tu cuenta. Entonces, eso hace que te pueda dar confianza. Y la gente empieza un poco nerviosa porque para todo tipo de inversión hay nervios, hay riesgo, hay susto. Pero yo sé que cuando tú tomas la decisión y la tomas con algo de ese miedo, porque si no, no estaríamos vivos, empiezas a darte cuenta que funciona. Y yo les digo, tú lo haces el primer mes, lo haces el segundo mes, y cuando te das cuenta, inyectas más capital. Porque tú no verificas que esto es posible, que es real y que tú lo controlas haciendo obviamente las cosas como deben ser, no haciendo cosas locas, sino haciéndolo al pie de la letra, manejando tu riesgo, colocando el porcentaje que tú necesitas según tu capital, y vas a tener la certeza que sí o sí tu cuenta va a crecer. ¿Que van a haber operaciones positivas y negativas? Claro, pero tu dinero siempre va a crecer. Buenísimo, Marisol. Gracias, gracias, gracias por tu experiencia. Por favor, una vez más, despidamos a Marisol y un saludo muy especial hasta Colombia. Bueno, miren, tengo el celular realmente. Cristian, yo también puedo dar testimonio. O sea, acá hay historias por doquier, ¿saben? Y podemos tardar la vida. Pero yo quiero darle rápidamente el paso a una mujer que conocí allá en Pereira. Y de hecho me encantó porque quiero contarte que también nosotros, este instituto con el que nosotros tenemos una alianza, que es el Market Trading Institute, te puede certificar como trader. Y quiero presentarles a una de las últimas estudiantes que ya se ha certificado como trader desde Pereira. Aquí está Tute. ¿Cómo estás, Tute? ¿Cómo va todo? Hola, Cristian. Buenas noches. Muy bien, afortunadamente. Feliz. Buenísimo, me imagino con esos porcentajes. En fin, cuéntanos un poco, o sea, esta experiencia de los mercados financieros. Tú conocías antes, no conocías mucho. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué el interés de certificarte aquí con Market Trading Institute? Yo no sabía absolutamente nada de Forex. No sabía que existía. Cuando me dijeron esto, pues sí, muy chévere, bien, pero ni idea. Entonces me concentré primero en la academia y ya me certifiqué, ya tengo mi certificado. He aprendido mucho, me encantan las clases, que da el gurú Jesús Reyes. Me encanta toda la estructura de la academia, es muy clara. Es muy robusta la herramienta, el Smart Trader es espectacular. Todo es, para mí ha sido una súper experiencia. Empecé con BitGraver como en agosto. Yo soy muy cauta, entonces empecé en demo. Mucho tiempo le hice al demo. Y luego en diciembre ya invertí $500. Y ya llevo mi cuenta en 620. Es como una rentabilidad del 15%, más o menos. ¡Wow! ¡Oh, wow!
Oh, wow. Eso es impresionante. O sea, es una cosa muy interesante porque tú te has tomado el camino de aprender, de tener toda la parte técnica y después, obviamente, aplicar esta herramienta de PipGrabber. Y has logrado 15% de rentabilidad mensual. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Así es, sin arriesgar, siguiendo las instrucciones que nos dan en la academia, pues se puede garantizar un muy buen porcentaje de rentabilidad. Wow, impresionante. Bueno, Tute, gracias por tu experiencia. Por favor, felicitemos a Tute por el chat, por los resultados. Ya está graduada del Market Trading Institute y eso es la verdad que otro nivel. Bendiciones y nos vemos próximamente allá por Pereira. Cuídate. Chao, chao. Listo. Y ahora sí, ya para terminar. Esta es la última. Nos vamos y nos regresamos a Perú porque quiero presentarles a un abogado, amigo mío, que la verdad, él estaba en una, ahí está Gustavo, estaba en una situación de, oye, ¿sabes qué? No, yo nunca voy a hacer eso. O sea, eso no es para mí. Los mercados financieros, nah. Y al día de hoy, ama la herramienta. Así que, Gus, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor, tu experiencia con esta herramienta y con los mercados financieros. Hola, Cris, ¿cómo estás? Quiero saludar también a todas las personas que están conectadas a este espacio. Y aprovecho también para felicitar no solamente tus resultados, Cris, que realmente son muy inspiradores para todos, sino también todos los testimonios que acabo de escuchar. Realmente es impresionante. Y pensar que cuando yo escuché PipGrabber por primera vez, me hablaron de un 3 a 5% mensual. Y para mí eso era una maravilla. Ahora yo escucho testimonios de gente que está por encima del 15, del 20, 25%, 40%, y yo no me lo creo. Realmente cada vez estoy más sorprendido por el uso de esta herramienta, por la buena gestión que tiene, y sobre todo por los educadores tremendos que tenemos aquí en la comunidad de Next Level. Como dijo Chris, pues soy abogado de profesión, networker ya hace 8 años, siempre fui muy escéptico al mundo del Forex. Mi mejor amigo, que está presente en esta sala, ya seguramente en un momento lo van a conocer, Elmer Salas, me viene hablando de invertir en Forex desde hace más de 10 años. Y siempre lo rechacé, no porque me caiga mal, era porque cada vez que me intentaba explicar yo veía los numeritos y las gráficas y los colores rojos y verdes y las velas y todo eso. Y yo veía un electrocardiograma y yo decía, eso no es, siento que sea una herramienta para todo el mundo. Hoy me sigo pensando lo mismo, sin embargo, PipGrabber es una herramienta que nació justamente para este grupo, ¿no?, de seres humanos como yo, que sabemos que en el Forex se puede generar buena liquidez, buena rentabilidad, pero que no estamos, digamos, dispuestos a formarnos probablemente como traders, dedicarles al mundo del Forex, pues a dedicarle como una carrera nueva, ¿no?, a estudiar y todo lo demás. Simplemente queremos aprovechar el conocimiento y las herramientas de análisis que tienen algunos traders profesionales como lo hay en el MTI y aplicarlo a nuestro favor, ¿sí? Aplicarlo a nuestro favor. Miren, yo les quiero compartir rápidamente algunos de los resultados que he ido alcanzando desde que empecé con esta herramienta. Alu, mi esposa y yo decidimos lanzarnos a probar PipGrabber el año pasado, pero no hace mucho, ¿eh? Realmente esto ocurrió a fines de septiembre, ¿no? A fines de agosto del año pasado. Literalmente el 30 de agosto del año pasado fue nuestra primera comisión con PipGrabber. $5.46. Y yo me acuerdo que estaba emocionado. Yo decía, ya le sacamos $5.46 al mercado. Y de hecho, esa misma semana decidí hacer una historia en mi Instagram. A partir de ese momento iba a empezar a compartir mis resultados con PipGrabber con el objetivo de que de regalarle a la gente como yo, que ha estado un poco cerrada al mundo del Forex, una herramienta útil para que puedan abrir su mente a nueva información y nuevos resultados, y sobre todo para limpiar un poquito el mercado del trading, porque hay mucha gente vendiendo humo también en las redes sociales, ¿correcto? Entonces yo decidí subir resultados reales con mi cuenta. No importa si eran $5, lo importante era el interés compuesto en el tiempo. ¿Qué sucede? Algunos meses después,
Mi comisión diaria más alta hasta la fecha ha sido $156.32, lo cual a mí pues me hace sentir muy feliz y muy emocionado, porque entiendo de que si han pasado apenas 5 meses desde que este cambio ha ocurrido, ¿qué me espera de acá un año? ¿Sí? Y finalmente quiero compartirles las ganancias acumuladas hasta la fecha. Yo arranqué con un capital, una cuenta de $5,000, y al día de hoy pues ya la cuenta está muy cerca de llegar al 90% de la rentabilidad que yo he podido sacarle a la herramienta. No sé, casi al 100% de duplicar mi cuenta. Y eso pues a Alu y a mí nos tiene muy emocionados. Ese es un dinero que hemos decidido no tocar por los próximos 5 años, porque el interés compuesto que genera nuestra cuenta en 5 años es espectacular. Muchos de ustedes saben perfectamente que Alu y yo pues estamos casados ya hace muy poquito, hemos cumplido apenas 2 años. Tenemos planes de tener nuestros hijos, pero hemos decidido que esa cuenta de PipGrabber va para ellos. Así que imagínense, en 5 años se pasan así, ya tenemos 2 años de pandemia. Imagínense lo que va a pasar en 5 años con una herramienta como esta. Es importante ser paciente, educarse mucho, porque es una herramienta semiautomática que necesita también de tu control y de tu buena gestión, y simplemente disfrutar las ganancias, ¿no? Disfrutar y compartirlas con más personas. Así que bueno, yo por mi parte, pues feliz de haber compartido hoy mi testimonio. Breve, pero yo creo que igual importa, porque me imagino que aquí hay muchas personas que así como yo probablemente no se quieren comprometer a ser traders profesionales, que es una profesión que yo respeto muchísimo y que gracias a ellos tenemos PipGrabber, pero definitivamente tenemos otro grupo de personas que decidimos sacarle provecho al mercado con el conocimiento de otras personas que ya hicieron el análisis previo, ¿no? Así es que, bueno, encantadísimo con PipGrabber, Chris, y te vuelvo a la sala. Gracias, Gus. Gracias. Tremendos resultados. Por favor, despidamos a Gustavo con una gran felicitación por el chat, hermano. Esos hijos que lleguen pronto, no sé si sean 10, 12, pero los que sean seguramente van a ser muy bien bendecidos. Cuídate. Chao. Buenísimo. No, pues chévere. Realmente es impresionante lo que esta herramienta está haciendo. Y ya rápidamente quiero pasar el micrófono a nuestros educadores, y al final también vamos a conocer a una presidenta de nuestra organización que está teniendo unos resultados impresionantes. Así que quiero presentar y quiero por favor que los recibamos como se merecen a las personas que obviamente nos ayudan en todo este proceso, al señor Osman Sequeira desde Nicaragua. Por favor, quiero que me pongan fueguitos, estrellitas, todo, porque realmente Osman está por las mañanas con nosotros. A ver dónde está Osman. Aquí está. Por aquí está. Perfecto. ¿Qué tal, Osman? ¿Cómo estás? Déjame que aquí agrego a Elmer Salas también. Denme un segundo. Elmer Salas también está conectado. A ver dónde está añadido destacado. Buenísimo. También démosle la bienvenida a nuestro educador Elmer Salas, analista los días miércoles. Ya vamos a ver los horarios. Gracias, Elmer, por estar aquí. Y también al señor Lucas Davids desde Argentina. Argentina, buenísimo, Lucas. Por favor, todo lo que se merecen a estos educadores, porque realmente lo que han hecho es impresionante. Simplemente para que tengan claro cuáles son nuestros horarios. Aquí coloco nuestros horarios, ¿sí? Esta es la agenda de clases en vivo. Los días lunes por la mañana tenemos con Osman Básicos de SMA, que es nuestra academia. Por la noche, el primer lunes de cada ciclo, o sea, cada 15 días, tenemos un espacio de cómo generar ingresos con mercados financieros. Y el siguiente lunes, que vendría a ser la segunda semana de cada quincena, es decir, la segunda semana de cada, la segunda y la cuarta semana del mes, tenemos apertura de cuentas con brokers. Los días martes en la mañana y en la tarde tenemos con Lucas Davids el uso básico de PipGrabber. Los días miércoles tenemos análisis de mercado por la mañana con Osman y por la noche con Elmer Salas. Los días jueves tenemos PipGrabber avanzado por la mañana y por la noche, familia. Entonces, este es un poquito la agenda adicional a los videos que tenemos
ya grabados. Así que nada, me encantaría que se presente cada uno, arrancando por Osman desde Nicaragua. Osman, gracias por estar acá. Recibe toda la gratitud de la comunidad y cuéntanos un poquito tu experiencia y tu carrera en este mundo de los mercados financieros. Gracias, Chris. Realmente es un placer y un honor poder estar en esta sala y con toda esta comunidad de personas impresionantes, compartir siempre con Elmer, con Lucas, contigo, bueno, de nombrarlos a todos, me encantaría. Vean, de profesión base, yo soy ingeniero en computación. Tuve la oportunidad de conocer de mercados financieros hace un poco más de 2 años. Antes de eso, únicamente lo que había visto en las películas de Hollywood, de ahí en Lobo de Wall Street y cosas como esa. Cuando conocí de los mercados financieros, en realidad miraba, y como han visto ustedes, esos palitos, esas velas japonesas, yo las miraba en chino, yo no entendía nada, absolutamente nada, un poco complicado lo miraba. Pero tuve la oportunidad de empezar a estudiar en la academia, empezar a educarme, empezar a aprender, empezar a utilizar la cuenta demo, empezar a practicar, empezar a desarrollar poco a poco esa habilidad. Y poco a poco ir empezando a generar rentabilidad. Cuando ya llegamos a mayo del año recién pasado y salió Pip Graver, bendito Pip Graver, impresionante, impresionante lo que ha hecho. Porque Pip Graver ha traído la posibilidad de que la mayoría de las personas puedan empezar a operar con muy poco conocimiento, en ocasiones solo con ver los videos, empezar en demo y en corto tiempo poder empezar a generar rentabilidades como las que hemos escuchado hoy en la sala. Me impresiona y me encanta, me fascina, créeme que hoy se me ponen los pelitos de punta de escuchar los testimonios de la comunidad y sobre todo de escuchar lo que podemos hacer al llevar esta oportunidad a la mayor cantidad de personas posible. Y eso se ha convertido ya en nuestra misión y nuestra dedicación en aportar la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido en este tiempo. Y por eso nos tienen en las sesiones, en las mañanas, a mediodía, en las noches, aportando a la comunidad, porque sentimos que es nuestra responsabilidad de hacerlo, llevar esto a la mayor cantidad de personas posible, que hoy por hoy, sin lugar a dudas, están buscando una oportunidad como esta. Así que le cedo la palabra al resto de los muchachos porque yo sé que tienen también mucho que compartir hoy. Gracias, Osman. Nada más para resaltar que Osman está con nosotros, si me recuerdas, los días lunes por la mañana, los días miércoles y jueves por la mañana, ¿verdad? Cierto, así es. Buenísimo. Educación al 100%, 7 de la mañana, Perú, Colombia. Vean sus horarios y nos vamos directamente hasta Perú con el señor Elmer Salas. Brother, qué chévere que estés acá. También recibe todo el cariño de toda la gente que ama tus análisis, en especial este último del EURUSD. Gracias por todo. Y cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria en este mundo de los mercados financieros. Chris, muchísimas gracias por la invitación, brother. Un placer estar siempre contigo, por supuesto también siempre compartiendo con los jugadores, con Osman, con Lucas. Tenemos que robarnos, brother, su fondo de Pip Graver. Chris, está bonito, está chévere. Bueno, amigos, no, yo estoy feliz. Para quienes entendieran lo de Christian, sí, espero les haya servido lo que pudimos regalarles con el EURUSD. Ya algunos quienes son parte de la comunidad entenderán. Pero nada, mi nombre es Elmer Salas. Yo me especialicé en finanzas, de hecho esa es mi especialidad, específicamente riesgos bancarios, trabajé en un banco, pero siempre he sido de hacer negocios, estoy en el mundo de los negocios desde hace ya 14 años y la pandemia hizo que tuve que salir de algunos negocios, tenía negocio de autos, de préstamos con garantía hipotecaria, etcétera, y tuve que salirme de esos negocios porque se complicaron en la pandemia. Entonces, en paralelo a Buy Design como tal, decidí sumergirme de lleno en el SMA, cosa que tenía pendiente hace tiempo. Hace tiempo yo decía, yo sé que a los mercados financieros se les saca dinero. Yo conozco a los traders de uno de los bancos más grandes de Perú. Entonces, nada que me digan, quien me diga, ay, no, es que esa cosa no sé si funciona o no. Yo lo había visto desde hace años, que funciona. Los bancos lo hacen, pero no tenía ni idea cómo lo podía hacer yo para mi capital. Entonces, hoy en día estoy sumamente feliz de que gracias al SMA yo haya podido ser trader profesional. De hecho, ya soy trader profesional, manejo fondos y definitivamente estoy feliz con lo que me ha podido dar. Pero concuerdo con Osman, o sea, lo que me pone más feliz de todo
es ver las historias de la comunidad, personas que están, yo cada vez que veo historias de personas que dicen, oye, Elmer, gracias a esto yo pude pagar las cosas en mi casa, pude pagar el alquiler, pude pagar las cosas de mi hijo, para mí me parece increíble lo que estamos construyendo. Y nada, simplemente decirles que estamos a su servicio para poder construir más historias de éxito y que todos ustedes, amigos míos, se puedan beneficiar de esto. Acá estamos para ustedes. Un abrazo. Buenísimo, Elmer. Gracias, gracias. Nada más para recordarle a la comunidad, entonces, tus clases de análisis están los días miércoles y vamos a añadir uno también al mediodía en vivo por YouTube próximamente. Adicional a eso, estás con nosotros un par de lunes al mes para que las personas conozcan un poco el tema de la apertura de las cuentas y etcétera, ¿verdad? Correcto, mi hermano. Perfecto, así es, buenísimo. Entonces, llénenme, por favor, ese chat de agradecimiento a Elmer también. Y nos vamos a Argentina con el señor Lucas Davids. Este señor lo que sí ha hecho es estadísticas. O sea, Lucas es experto en sacarle la hipotenusa a una lonchera. Porque tenemos estadísticas de todo, de Pip Graver, gracias al señor Lucas Davids. Lucas, gracias por todo lo que has hecho por la comunidad. Bienvenido a este espacio y claro que sí, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tal, Cris? A todos los educadores, a toda la sala, estoy muy contento de estar acá presente. Me encanta este campamento, estaría 2 horas más, pero tranquilísimo. A ver, el chat, ¿cuánto tiempo más se quedarían acá escuchando historias de éxito? Que la verdad que, como decía Osman, te eriza la piel, ¿sí? La verdad, escuchar personas que realmente están hasta proyectando dejar sus empleos, ¿sí? Que no se los recomiendo, no dejen sus empleos, quédenselo ahí seguros. Y además hagan Big Brother, ¿sí? Pero la verdad es que te pone los pelos de punta. Yo, bueno, vivo acá en Buenos Aires, Argentina. Tengo 36 años, soy papá de un hijo de 1 año y medio, ¿sí? Arranqué en lo que sería By Design en noviembre del 2020, ya en plena pandemia. Y les voy a contar una historia muy curiosa, ¿sí? Yo soy periodista deportivo, trabajé en importaciones 10 años. La verdad es que hasta le tenía muchísima desconfianza a lo que eran los mercados financieros, porque creía que los mercados financieros eran para personas millonarias, que ya tuviesen el capital suficiente para hacer lo que quisieran, y para personas con muchísimo estudio y conocimiento, ¿sí? O sea, yo entendía que había una profesión detrás y que si no eras un profesional, que tendrías que ir a una universidad, estudiar 5 años, hacer algún doctorado en el extranjero, no ibas a poder entrar a los mercados financieros. Entonces le tenía mucha desconfianza, porque sí es verdad que es algo que está muy de moda, entre comillas, que todo el mundo puede hacer y es una nueva facilidad que te da los negocios digitales. Poder hacer Forex, gracias al apalancamiento de un broker, poder hacer Forex como si fueses un millonario. Y es una locura, porque eso antes, incluso las personas que saben de Forex me pueden confirmar, pero eso antes no existía, no había forma. ¿Sí? Tenías que ir ahí a los lobos de Wall Street a meter la plata a Estados Unidos. Pero bueno, pasando por ahí, yo le tenía muchísima desconfianza y es muy curioso cómo empecé a estudiar el SMA, ¿sí? el Smart Market Academy. Ahí estaban preguntando qué era. Es el producto que nos enseña, ¿no? Es el producto que nos liga al Master Trading Institute, que es la academia que nos educa. Y yo le había comentado a la persona que finalmente me termina influenciando para que yo tome una decisión de entrar a By Design, yo le había dicho, esto no sirve, esto no funciona, lo de los mercados financieros, así que yo entro acá porque vos me decís que esto es bueno, y bueno, si vos me lo decís, confío en vos y voy a entrar. Y justo me voy de vacaciones. Así que dije, bueno, me voy a ir de vacaciones, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy a ver un video de la academia todos los días. Pero ¿sabés para qué? No para tratar de encontrar un negocio o algo que me permitiera a mí poder generar dinero, sino para demostrarle a esta persona que no servía, que era todo humo y que solo los millonarios podían tener resultados. Y fue gracias a las bases y fundamentos, que eso es lo que más me gusta del SMA, que es que cualquier persona desde cero como yo, que nunca había estudiado economía ni nada, y que siempre fui un promedio para abajo en la escuela, pudiese aprender a analizar los mercados financieros, ¿sí? Pero más allá de eso entendí
que sí, para poder ser un trader profesional va a requerir tiempo y mucha práctica por sobre todas las cosas. Y ahí es donde aparecen nuestras vidas PipGrabber, ¿sí? Habrá sido en mayo del 2021, yo entré en noviembre del 2020. Y en mayo del 2021, lo que decidí en ese momento, con toda la información que yo ya venía adquiriendo, fue empezar a utilizar la herramienta, ¿sí? Dejar de buscar excusas de esto no funciona porque solo los que estudian mucho le funciona, y decir, bueno, a ver, vamos a empezar a usarla. Porque acá les cuento el primer secreto. Dentro de lo que es el mundo de los mercados financieros, de lo más valioso que existe es saber cuándo entrar y cuándo salir del mercado a tiempo, ¿sí? Porque si vos no haces eso a tiempo, vas a perder mucho dinero. Entonces, ahí está la primera, entre comillas, trampa. Que si vos no sabes entrar y no sabes salir, podés perder mucho dinero, porque básicamente es como si fuese un casino. Y todos sabemos que un casino perdés dinero a la larga. Entonces, uno estudia para aprender a entrar y salir del mercado. Y PipGrabber es una herramienta que está diseñada, estructurada y probada por traders profesionales que nos dicen básicamente cuándo entrar y cuándo salir del mercado. Entonces, esa información tan valiosa, que incluso existen grupos de personas que pagan $1,000 para grupos de señales por mes, porque te dan una rentabilidad muy buena, nosotros la tenemos incorporada gratuita en nuestra herramienta, ¿sí? Porque cuando yo empecé no existía PipGrabber. Apareció PipGrabber y PipGrabber te da las señales y no nos están cobrando más por eso. Por lo cual entendí que tenía en mis manos el potencial de poder tener muy buenos resultados. Y PipGrabber es una herramienta que, auditada por el MTI, tiene, creo que me acuerdo que en mayo tenía un 5%, hoy está en un 9% mensual sostenido, lo que quiere decir que eso fue mejorando a lo largo del tiempo, probablemente tenga que haber mucho el interés compuesto en eso, ¿sí? Pero es una herramienta que te, de base, sin saber utilizarla, te puede generar entre un 5 y un 9% más o menos, ¿sí? Y esto, lo bueno que entendí es que depende de vos, ¿sí? Esto no es una herramienta donde vos le das la plata a alguien, apretás play y te genera rentabilidad y a fin de mes retirás las ganancias. Esto es una herramienta que va a depender de vos. Las rentabilidades dependen de tu uso, ¿sí? Te va a llegar una señal y está en vos decir, bueno, llegó la señal, la copio o no la copio, ¿sí? Como decían ahí también, incluso a veces llegan señales los fines, perdón, a la noche, ¿sí? En la madrugada. Y no pasa nada, como decía Chris, no necesitas tomar todas las señales, ¿sí? Se mandan entre 60 y 70 señales por mes, por lo cual no necesitas tomarlas todas. Ahí en la madrugada, porque también hay comunidad en Europa que le sirve esas señales y aparte por temas de movimiento de mercado. Ahora, lo importante es que no necesitas ni siquiera estar al minuto de que te mandan la señal. Porque lo otro que a mí me pareció muy bueno de PipGrabber es que nosotros vamos a poder obtener las ganancias no en base al tiempo en el cual nos mandan las señales, sino al precio. Entonces puede ser que una señal que se haya mandado hace una hora, vos te conectes a la hora, la veas y digas, ay, a ver cómo está el mercado. Y si el mercado está para entrar, vos podés entrar a la hora. No tienen fecha de vencimiento. Simplemente que cuando ya no vale más es porque ya hay una mejor para entrar, ¿sí? O ya se le retiró la ganancia. Así que eso está buenísimo, porque incluso señales en la madrugada, te levantás a la mañana y podés tomarlas si es que están en la posición para tomar, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito brevemente así para que lo vean en forma operativa y lo puedan visualizar y entender. Pero a mí, la verdad que esta herramienta me vuelve loco, como decía Chris, porque yo soy de hacer mucho caso porque, ¿qué pasa? A mí me da mucho miedo perder dinero, creo que a la mayoría le da mucho miedo, pero hay personas que tienen más o menos aversión al riesgo, ¿sí? Y yo soy una persona que no le gusta para nada perder dinero, ¿sí? Entonces, soy una persona que escucha mucho a los profesionales. Entonces, si a mí un profesional me dice A, yo hago A. Y después, haciendo A, le digo, mirá, no tengo resultados, hice todo A. Entonces, ya no tienen excusas, ¿entendés? Y bueno, así fue que decidí hacer caso y haciendo caso logré unos resultados impresionantes, ¿sí? Esos resultados me dieron en demo, yo estuve probando un mes y medio, desde mayo hasta junio, ¿sí? Estuve probando en demo más o menos un mes y medio y obtuve un 15% de rentabilidad. Y yo soy una persona que, como les digo, no sabía de mercados financieros,
y que no soy economista, nunca en mi vida había visto una vela, un PIB, de hecho todo lo que aprendí al principio fue gracias a Elmer porque me vi sus videos y me acuerdo que en ese momento lo miraba y decía, wow, esta persona debe tener 500 años de experiencia en los mercados financieros, debe ser multimillonaria, quiero ser como Elmer. Y bueno, me encuentro gracias a Dios con una muy buena amistad con él y compartiendo hasta un equipo, un grupo de educadores, y solo por hacerle caso a lo que él decía y practicar mucho. Y después, bueno, viendo los buenos resultados, decidí empezar a arriesgar mi capital, a poner el dinero en PipGrabber, ¿sí? en mi propia cuenta de broker. Yo soy dueño de mi propio capital, lo pongo y lo saco cuando quiero, invierto y arriesgo lo que yo quiero, ¿sí? Nadie me maneja mi cuenta. Y la verdad es que he tenido unos resultados muy, muy extraordinarios. Les voy a mostrar mi cuenta auditada, que para los que no saben lo que es una cuenta auditada, acá de fondo creo que van a ver el Smart Trader. ¿Me confirman si se ve mi pantalla? Perfecto. Perfecto. Para los que no saben lo que es una cuenta auditada, básicamente la cuenta auditada, tanto la del NTI como la mía, como la de cualquier persona, es una cuenta que no se puede fingir, no se puede mentir. Por lo cual, cualquier persona que vea, que te muestre una cuenta auditada, son resultados reales, ¿sí? Se pueden auditar cuentas demo y cuentas reales. En mi caso, como yo ya llevo alrededor de 7 meses operando en real, tengo una cuenta auditada real, ¿sí? Donde pueden ver, como les mostraba Chris, que es real, el tipo de broker, el apalancamiento y demás, ¿sí? Y acá les puedo mostrar, como hizo Gus, yo se los muestro con mi cuenta auditada, ¿sí? Como cuando empecé el 25 de junio, mi primer día arrancó con $3, ¿sí? Y yo estaba súper emocionado porque dije, wow, es la primera vez que gano dinero en los mercados financieros, porque yo como operador manual todavía lo seguía haciendo en demo, ¿sí? Y todavía lo sigo haciendo en demo porque considero que eso requiere un poco más de práctica. Si bien Elmer me dice que yo ya estoy para pasar a real, yo al momento decido enfocarme en PipGrabber, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un poquito de esas estadísticas que habla Chris. Pero fíjense cómo empecé con $3 y yo me acuerdo que estaba súper emocionado y lo compartí con mi grupo de amigos. Generé mis primeros $3 con los mercados financieros y se me rieron todos en la cara. Claro, $3, con $3 no te compras ni siquiera un trago en un boliche. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les quiero mostrar es el potencial que tiene a mediano y largo plazo. Y esa es la clave. Porque hay un montón, como decía Gustavo, hay mucho vendehumo allá afuera que te va a vender la moto de que vos podés generar muchísimo capital en poco tiempo. Y la realidad es que ese tipo de estrategias no son rentables a largo plazo. Y la clave para que vos puedas lograr tus objetivos financieros es que vos construyas algo a largo plazo, no a corto plazo. Entonces, entendí que con PipGrabber, con una correcta gestión de riesgo, que es algo que el NTI te va a decir exactamente qué es lo que tenés que hacer y no te podés equivocar, o sea, vos si querés arriesgás más, pero el NTI te va a decir qué es lo que debes arriesgar para no poner en riesgo tu capital. Y si vos seguís al pie de la letra esas reglas, podés lograr resultados como después de, estamos en 27 de enero por ahí, acá mismo. Fíjense el profit que llegué a generar el 1 de febrero, estamos hablando del día de ayer, que fue un récord para mí, que fue alrededor de un 7% aproximado, más o menos, no me acuerdo ahora de memoria, pero llegué a generar $1,187 en un solo día, chicos. Solo con PipGrabber. Los que me conocen saben que yo no opero manualmente. Lo único que hago es operar con PipGrabber. Obviamente que para llegar a estos resultados tenés que tener el capital. Lo importante no es que lo veas en dólares, sino que lo veas en porcentajes, ¿sí? Y yo llego a tener sostenido, y acá lo pueden ver con estas barritas, que está buenísimo, como en el 2021... enero, no, junio no lo cuento porque arranqué faltando 5 días para que termine, pero fíjense, julio, una persona que no sabe de mercados financieros, que nunca estudió, ¿cómo hizo un 15%, un 21%, un 13%, un 11%, un 17%, un 20%? Y en el 2022, en enero, lo cerramos con un 20%, ¿sí? Y en febrero, como 2 días, y ya llevo un 5%. Lo que te paga un banco en un año, yo lo generé en un día, en 2 días. La herramienta es una locura. Y esos porcentajes, porque hay gente que pregunta, bueno, pero con $1,000, ¿cuánto? No importa cuánto dinero tengas en tu cuenta. Porque es
porcentaje de rentabilidad, por lo cual el 10% para $1,000 es lo mismo que el 10% para $10,000. No en dólares, pero sí en ganancia. El que te dice, mira, yo gano un 10% con $10,000, si vos querés saber cuánto es con $1,000, haces un 10% con $1,000. ¿Sí? Y les cuento cómo fue el progreso de mi cuenta. Y acá les voy a contar algo que solo las personas que me vieron en el último vivo lo saben. ¿Sí? Y es que yo arranqué con $2,000 en la cuenta, gracias a, bueno, era un capital que yo tenía para mis vacaciones. Y dije, bueno, no me voy de vacaciones, estoy en pandemia, no puedo viajar. Encima tengo un hijo de 5 meses que ni siquiera tiene la visa todavía para viajar afuera. Así que pongo el dinero acá. Y fue que en 5 meses, más o menos, ¿sí? Desde, vamos a decir, julio hasta el 20 de noviembre, ¿sí? O desde el 25 de junio hasta el 20 de noviembre, dupliqué mi capital, ¿sí? Lo dupliqué. Hice un 100% en 5 o 6 meses, más o menos. No sé cuánto da la cuenta. Entonces, ¿qué hice en ese momento? Dije, bueno, esto es una maravilla. 5 meses sostenido es una locura. Y decidí inyectar más capital. Decidí llevar mi cuenta a $10,000, ¿sí? Es decir, inyecté 6,000 más. Y logré, desde el 22 de noviembre al 26 de enero, sí, casi 2 meses, todo diciembre y todo enero, la cuenta se fue de 10,000 a 15,000. Obviamente que acá hay interés compuesto en el medio, ¿sí? Hay interés compuesto. Entonces, acá hubo una clave. Yo, a raíz de que fui usando esto, fui hablando con mi padre. Mi padre es una persona que ya tiene 69 años, está por cumplir 70. Trabajó toda su vida, siempre trabajó en lo que es la industria textil, como empleado, como emprendedor. En algún momento empezó con importaciones y ahí fue que yo empecé con él a hacer importaciones. Hacemos representaciones de fábricas chinas, viajamos mucho, él viaja mucho. Pero así todo, siendo una persona de 40 años de experiencia en lo que es inversiones y demás, cuando yo le empecé a hablar de las rentabilidades que estaba generando, una persona que se podría considerar el burro de la clase, ¿sí? En la secundaria, el que hacía lío, el que no estudiaba, el que se sacaba 1 en historia, el que se sacaba 2 en geografía, el que le iba un poquito bien en matemática, pero ya cuando lo pasabas a fracciones y cosas avanzadas ya le iba mal, ¿sí? ¿Cómo esa persona, sin conocimiento, sin estudios, sin posgrado, sin maestría, sin nada, podía tener una rentabilidad de un 15% sostenida, ¿sí? Que al día de hoy está en un 16%. Entonces, después de tanto tiempo de llevar esa rentabilidad, logré que, digamos, acá tiene un poco que ver el tema de la pandemia, ¿no? Por la pandemia lo que son los negocios de importaciones se vieron muy afectados y por ende, básicamente dejamos de trabajar. Todavía estábamos viviendo de nuestros ahorros, porque nos había ido muy bien, digamos, se gana en dólares, y ganar en dólares en Argentina es realmente sacarle ventaja al mercado, digamos, a lo que sería la inflación y la devaluación. Entonces podíamos estar viviendo de nuestros ahorros durante los 2 años que estaban durando las pandemias, y la verdad es que no daba para avanzar, porque aparte nuestro proveedor era China, que fue el creador del COVID, así que imagínense lo difícil que estaba la situación de importaciones en ese momento. Y fue gracias a Pip Graver que logré que mi padre se jubilara. Finalmente, perdón si me emociono, pero bueno, cualquier persona que tiene padres que, perdón, un segundito, cualquier persona que tiene padres que han dado todo por uno, poder llegar al objetivo de realmente jubilarlo, es algo que te llena el alma. Lo hablaba hace poco con Chris y fue el que me dio la idea, porque él decidió hacer algo similar, ¿sí? No quiero ahondar porque capaz que eso es un tema que después algún día cuente él. Pero fue el que me dio la idea y le propuse, le digo, papá, jubilate, no trabajes más. Mi papá, en plena pandemia, sufrió 3 operaciones y la verdad es que ya estaba muy, muy delicado.
Entonces, él está bien hoy, sí, me emociono solo por la situación, pero él hoy está bien. El único tema es que no tiene más ganas de sufrir con el trabajo, ¿sí? Y bueno, gracias a mi... Ah, ¡uy, Dios, qué mal que estoy! Gracias a mi graver, logré jubilarlo. Y al día de hoy me siento muy feliz por eso, porque aparte tengo un montón de objetivos que cumplir. Y mi graver me dio la posibilidad de lograrlo. Bueno, no puedo hablar. Bueno, basta. Pibraver me dio la oportunidad de lograrlo, ¿sí? Es realmente impresionante lo que se puede lograr con perseverancia, con paciencia, con práctica, con dedicación y sobre todas las cosas aprovechando las oportunidades, ¿sí? Estoy mal. Grande, Lucas, grande, grande. Oh, vamos a darle una gran felicitación a Lucas. Es realmente impresionante lo que ha logrado en base a esfuerzo, en base a educación. Yo obviamente lo sabía por interno. Y obviamente, ¿no? De hecho, ahí compartimos yo creo que ideales con la familia, con el padre. Y pues no, eso es impresionante, es impresionante. Bueno, es impresionante también que alguien se quiebre frente a 200 personas y sea tan honesto, ¿no? Bueno, 250. Y que sea algo tan natural, ¿no? Que nuestro educador le muestre gratitud a esta herramienta. No, es que es normal, brother. Pues todos somos humanos aquí, eso es normal, ¿no? Eso es normal, somos humanos, tenemos padres, todos amamos, todos queremos. Y como dice la gente aquí que está conectada, es admirable tu humanidad. Y todos sabemos lo genio que eres, brother. Y entendemos tu razón poderosa por la cual también has metido tanto conocimiento, tantas tablas de Excel y tanto estadística a esta herramienta. Había que lograrlo como sea. Tenía bueno, que hacer. Igual, de todas formas, Cris, déjame agregar, sí. No hace falta, digamos, tener esta obsesión que yo tenía por lograr objetivos y demás, para poder tener un 5, un 10, un 15%. Pero lo más importante es también, más allá de las estadísticas, que las estadísticas se comparten, ¿sí? Se comparten día a día. Nosotros tenemos cosas así para compartirles, bitácoras. Bueno, acá está la cuentita que le estoy llevando a mi padre. Ya lleva $420 en 2 días. él ganaba... más o menos entre 1.000 y 2.000 estaba generando cuando vendía un contenedor al mes. Y yo ya se lo generé 400 en 2 días. Así que bueno, cosas así, sí, con, perdón, ¿dónde estamos acá? Gestión de riesgo, sí, con mucha estadística, con muchísima estadística, con gráficos. Todo esto lo tenemos como sistema educativo. Y eso es lo más importante de todo. Que vos entiendas que no vas a empezar acá, sí, incluso... videos grabados de hace 6 meses con toda la información para saber, con cosas de psicotrading, de plan de trading, de bitácoras, de, bueno, ¿cómo arranco? Dame el ABC, acá tenés el ABC, tenés cómo vincular cuentas, tenés de todo acá, tenés, bueno, mira, yo quiero más, bueno, tenés avanzados, tenés también las clases de Hoffman, las clases de Elmer, ¿sí? Tenés un montón de cosas, y déjame decirte que lo más importante que yo encontré y que considero, era uno de mis miedos, ¿no? Porque uno dice, bueno, empiezo, dame PipGrabber. Pero la verdad es que si bien vos solo, así igual que yo, lo vas a poder lograr, ¿qué tan bueno es tener un sistema educativo que ya te dé la mano y te guíe y tenga todo marcado paso a paso? ¿Cómo hacer para llegar a los resultados que tienen las personas que ya tienen 15, 20% lo más rápido posible? Lo que decía Cris al principio. Vamos a hacerlo rápido, ¿sí? Es decir... vos podés, solo por tu propia cuenta, demorarte 1.5 meses de práctica, más o menos 2 meses de practicar en demo sin arriesgar tu capital, para aprender a usar PipGrabber. Pero si tenés un sistema educativo, lo podés hacer en 2 semanas, lo podés hacer en 1 semana y ya estar operando en real. Yo siempre recomiendo que utilices demo para practicar, ¿sí? Para no arriesgar tu dinero, para aprender. Como siempre hago la misma analogía, si yo te explico todo, pero te digo, usa PipGrabber, vas a cometer errores. ¿Por qué? Porque esto es como, no sé, subirte una bicicleta. Yo te puedo decir, agarrar, subirte a la bicicleta, poner la mano en el manubrio, hacer equilibrio y pedalear. Pero la primera vez que te subas una bicicleta te vas a caer, ¿sí? O aprender a usar un auto. Yo te puedo indicar
cómo hacer los cambios. La primera vez que agarres un auto, se te va a parar el auto. Entonces, básicamente, esta comunidad lo que va a hacer es, mientras vos vas practicando, te va a ir enseñando a resolver los detalles con grupo de soporte de Telegram de 24/7, que es una locura. Cada vez crece más ese canal de Telegram. Al principio hablaban unos pocos, las salas eran de 10 o 20, y ahora ya las salas son de 100, no te dejan hablar, toman la sala los alumnos, básicamente. Uno le dice, bueno, a ver, hagan preguntas, y está toda la clase. El martes hicimos dos clases de 2 horas, chicos, no doy abasto. Están terribles. Y encima el grupo de Telegram, todos los días contestando gente con un montón de conocimiento, gente que hace 6 meses, cuando empezamos todo este sistema educativo de PeepGrabber, recién arrancaba. Me acuerdo que yo siempre hago un filtro, ¿no? ¿Cuántos son nuevos? Pongan un 0. ¿Cuántos usan demo? Pongan un 1. ¿Y cuántos real? Un 2. Y yo era el único que podía 2, porque nadie la usaba. Pero gracias al sistema educativo, no saben la cantidad de gente que hoy en día, cuando abren las clases, ponen 2. Y eso me pone muy contento y muy feliz, porque veo que la gente realmente está sacando provecho de la herramienta. No soy solo yo. No es que tenés que ser yo para sacar resultados, sino que cualquier persona lo puede lograr. Personas de 20 años, personas de 40, personas de 60. Incluso hay padres, ¿sí? Padres que tienen 60, 70 años que lo hacen. Mi suegro lo va a empezar a hacer, que tiene 65. Así que no hay excusas para usar PeepGrabber, porque literalmente, fíjense esto. Acá es lo último que comparto, Cris, y avísame si me estoy extendiendo mucho. Les voy a compartir esto, ¿sí? Segundito. Fíjense esto. Ustedes tienen unas aplicaciones que se van a descargar, que es el día que se registran, que quieren empezar, se los explicamos, lo van a hacer. Esta aplicación, que no es más que una aplicación común y corriente, lo que va a hacer es pasarte las señales, ¿sí? Y lo vas a ver así, incluso como una señal de WhatsApp. Incluso te llega el sonido, ¿sí? Vos estás cocinando y de repente escuchás tulín y decís, uy, llegó una señal. Y agarrás y mirás tu celular y tenés esto. PeepGrabber, hay nueva orden en el AudeCAD, venta a este precio. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? Lo que más vale en el mundo del trading es saber cuándo entrar y cuándo salir. Y acá nos está diciendo por mensaje de WhatsApp que entremos, ¿sí? No es de WhatsApp, es de una aplicación, pero para que se entienda. Te dice, entra, vende AudeCAD a este precio, ¿sí? Bueno, hay un par de otros datos que tenés que saber, digamos, pero básicamente, ¿qué es una orden nueva? ¿Cuál es el par de divisas que tenés que comprar? Si es compra o venta, ¿sí? O cuál vas a abrir, si es compra o venta, y el precio que tenés. Y lo único que tenés que hacer es, venís acá, y no sé, por ejemplo, en ese caso vamos a ir a un ejemplo de alguna que no tenga abierta porque tengo las 5 abiertas. Por ejemplo, llega la señal de AUD-USD. Venís acá a la gráfica, haces botón derecho, agregar matriz. Fíjense el tiempo que me lleva a configurar esto. No se preocupe por la configuración. Esto lo vas a saber en un video de 5 minutos y ya es una sola vez y listo. Fíjense esto, ¿eh? ¿Cuánto tiempo me lleva a generar la rentabilidad que tengo? Le doy OK y ya está. Se acaba de abrir la matriz. ¿Qué va a hacer la matriz ahora? Muy sencillo. La matriz busca una ganancia determinada, que en nuestro caso son 20 pips, pero no importa si no sabes lo que es un pip, lo vas a entender cuando arranques, ¿sí? Busca una ganancia. Cuando llega esa ganancia, cierra. ¿Qué cierra? La orden que está abierta y todas las órdenes pendientes. ¿Y por qué hay órdenes pendientes? Porque si el precio, en vez de irse a ganancia, se va a pérdida, en vez de aceptar la pérdida, lo que hace la estrategia es tomar una operación pendiente, la abre, vuelve a abrir una compra. Te dice, bueno, vamos a comprar acá. ¿Y qué pasa si el precio sigue bajando? Nada, la estrategia está cubierta, tiene una gestión de riesgo que te permite abrir la suficiente cantidad de pisos para que nunca se te queme la cuenta y te va a tomar otra compra. Y en algún momento, como ven, el mercado hace zigzags, ¿sí? Va y viene, va y viene. Y en algún momento siempre el precio termina dando la vuelta y llega a un punto que cierra y te da la misma ganancia que vos querías al principio, ¿sí? Con la única diferencia que antes tenía que llegar el precio acá y ahora con que llegue acá ya te va a cerrar. Entonces, por ejemplo, esto puede cerrar en un día, mientras que capaz que si la esperábamos acá arriba cerraba en una semana. Entonces la estrategia está diseñada para que vos rápido puedas tomar ganancias. ¿Cuánto es el promedio de tiempo que duran las operaciones? Varía muchísimo. Hay operaciones que cierran en una hora, hay operaciones que cierran en un día, hay operaciones que cierran en una semana,
y hay operaciones que cierran en un mes. Lo importante es que vos entiendas que dentro del total de operaciones que se van pasando en el mes, que pueden ser entre 60 y 70, depende de los meses, eso varía, porque depende pura y exclusivamente de los movimientos del mercado. Acá hay una persona que te dice que entres, ¿sí? No es una herramienta automática que abre solo, sino que hay una persona que te lo dice y vos venís y lo haces. Entonces, si tomás todo, básicamente vas a tener ganancias, vas a tener pérdidas, pero las ganancias van a ser que al fin de mes tengas una rentabilidad positiva. Por ejemplo, ganás un 10%, pero perdés un 2%, al final cerraste el mes con un 8% positivo. Entonces, acá les comparto una de las frases que me dejaron mis mentores de Forex, que lo que importa no es cuántas veces ganás o cuántas veces perdés, sino cuánto ganás y cuánto perdés cuando perdés para tener equilibrada esa cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si vos ganás 10 operaciones de $10, ganaste $100. Pero si perdés una de 200, por más que perdiste menos de lo que ganaste, en la rentabilidad mensual te da menos 100, perdiste dinero. O vos podés ganar 10 de 10, ganar 100, y perder 20 de 2, y perder 40, y a fin de mes ganaste 60. Entonces, lo que importa es tener una estrategia equilibrada en el tiempo, y que sea el interés compuesto el que haga la magia, ¿sí? Porque es el interés compuesto el que te vuelve, el que logra que vos cumplas tus sueños, el que logra que vos alcances esa libertad financiera con Pip Graver, el que logra que vos seas una persona que de repente sus gastos los cubra con Pip Graver. Es el interés compuesto. Entonces, para llegar a lograr interés compuesto necesitas perdurar en el tiempo. Y para perdurar en el tiempo necesitas una estrategia equilibrada y pensada para que vos puedas aprovecharte de los mercados financieros por mucho tiempo, ¿sí? Y con eso, no sé si querés, te dejo la sala. No, Lucas, Elmer, Osman, por favor, quiero que le demos un fuerte aplauso una vez más a nuestros educadores. Hace mucho rato me están preguntando del tema de los brokers, así que por favor, ahí tenemos el tema de los brokers. Gracias, Elmer, gracias, Osman, gracias, Lucas, por estar acá. Y simple y sencillamente, rápidamente, quiero mostrarles, muchas personas están preguntando y dicen, oigan, ¿cómo hago yo para ser parte? O sea, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que pagar? Etcétera. Así que contáctate, por favor, con la persona que te invitó para que te comente un poco de cómo es que puedes ser parte. Nada más para comentarte que ya estamos a 57 personas de tener una comunidad de 2,000. ¡Wow! Estamos a 57 personas, familia. Llegamos a las 2,000 personas y yo tiro la casa por la ventana. No sé qué vamos a hacer. Así que antes de continuar, quiero darle el pase acá a una mujer que realmente me he quedado impresionado porque María Alejandra Escobar es presidenta de nuestro negocio allá en Colombia, que es una posición comercial que tenemos en nuestra comunidad. Y quiero comentarles que esta mujer en los últimos 30 días está creando una comunidad de personas vinculadas a mercados financieros realmente a otro nivel. Así que, María, bienvenida, felicidades por lo que estás creando y cuéntanos, por favor, qué es lo que está pasando con tu comunidad y cómo estás aprovechando este mundo de los mercados financieros. Hola, Cris, buenas noches, muy buenas noches a todos. Y bueno, quiero decirles que me siento muy feliz de todo lo que está pasando, de todo lo que estamos creando como comunidad. Cuando yo inicié todo este tema de emprendimiento digital era porque yo soñaba cambiar mi entorno y fue algo que hoy lo mencionaron. Yo veía a mi pareja, Alejandro Monroy, que también está acá acompañándome y ya les voy a hablar un momentico. Y yo veía la vida que él tenía en ese momento y yo decía, pucha, yo quiero dejar de ser empleada, de no tener tiempo, de estar endeudada, y yo quiero una vida así, yo quiero una vida más libre, de poder viajar donde quiera, de poder vivir. Entonces empezamos con todo este tema de emprendimiento y con el tiempo, a pesar de ver pues el crecimiento de tantas personas, de tantas familias, este año dijimos sí o sí queremos ayudarle a la gente a que tenga una nueva fuente de ingreso.
y que esas personas empiecen desde cero a poder crearlo. Cualquier persona lo puede hacer, una persona que es empleada, una persona que es independiente, una persona que está endeudada, lo que sea, pero que pueda crear en su vida esa nueva fuente de ingresos que le permita tener libertad. Yo escuchaba a Gus decir, es que todo esto lo estamos haciendo porque queremos ser papás, papás presentes, y lo estamos haciendo por nuestros hijos y no han nacido esos hijos. Entonces, qué bonito todo eso, y por eso desde el 3 de enero empezamos a compartir todo como comunidad. Iniciamos más de 100 personas a operar en mercados financieros con nuestra comunidad de cero inversionista, porque empezamos desde cero, sin experiencia, sin nada, y hoy pues cada vez va creciendo la comunidad en compañía de todo Next Level, de todos los educadores, y bueno, eso me da mucha alegría poder ver cada día, o sea, es impresionante todo el tiempo aquí tomándome un café y generando, y mandan $50, $30, $100. Nosotros hasta molestamos. Hoy invitan los pan de bonitos, pero ver a la gente ganar es lo máximo, lo máximo. Me hace muy feliz verlos como comunidad creciendo, verlos generar ingreso, verlos tener libertad. Y bueno, muchas gracias. Acá Alejo les va a compartir un segundito. Bueno, hola a todo el mundo. Esto es una. Un saludo muy rápido, un saludo súper especial a toda la comunidad, a Cris, a los educadores y demás. Pues bueno, no, yo básicamente quiero decir que después de 14 años como inversionista en diferentes áreas, desde la propiedad raíz hasta las criptomonedas, hasta los diferentes universos de los mercados financieros, yo nunca había visto una herramienta en la que gente que de verdad sin experiencia se tomara en serio el tema, invirtiera, no sé, una hora al día, y en pocas semanas pudiera estar superando, o sea, muchas veces el dinero que se puede generar a través de una inversión en un banco. Entonces, para mí como inversionista, después de 14 años, esto es lo que yo digo: utilizar la tecnología a tu favor, y el que hoy esté definitivamente ignorando que aquí se puede duplicar, triplicar, cuadruplicar lo que cualquier banco te ofrece por tu dinero, pues yo creo que se está perdiendo una gran oportunidad, y prueba de eso es, pues bueno, de ser inversionista. Así que un abrazo para todos, y bueno, muy feliz de todo lo que va a venir en este año, que sin duda va a ser el año de la rentabilidad. Chao. Buenísimo. Ah, bueno, y por último, quiero compartirles que yo también empecé desde cero con ustedes en enero, y el 10 de enero ya pude hacer todo el fondeo de mi cuenta, y resulta que el primer mes, chicos, el primer mes hice un 20%, o sea, eso es lo máximo, 20% de rentabilidad. Entonces estoy re feliz de ver tanta gente ganar y de poder tener esa rentabilidad tan espectacular y cero experiencia. Empezamos con todos. Gracias, Cris, gracias, chicos, un abrazo gigantes. Buenísimo, buenísimo. Gracias, María Alejandra y Alejandro Monroy. Por favor, denme un fueguito, un agradecimiento a estas dos personas que también tienen experiencia en el mundo de la inversión y al día de hoy están creando una comunidad brutal. Así que familia, estamos creciendo más, Next Level está creciendo más. Me siento muy feliz, muy agradecido por todo lo que está pasando. Y tenemos la visión clara. Vamos a formar más de 1,000 personas, más de 1,000 familias libres con todo lo que estamos creando. Así que este año para ti puede ser el mejor año de tu vida. Ya terminamos con este campamento. Le estamos quitando tiempo a nuestro educador Elmer Salas porque tiene que dar su clase de análisis. Así que simple y sencillamente voy a dejar una vez más. Nos han preguntado el tema de los brokers. Los brokers que nosotros recomendamos, los estamos dejando en el chat. Nuestro broker estrella es FX Pro para el mercado de Latinoamérica. Siempre tenemos regalos, ejecutiva personalizada para las personas que se registren con FX Pro, con el link que está ahí. Van a tener unos beneficios impresionantes. Osprey para Estados Unidos, el fondeo se hace con criptomonedas, FX Pro con dinero fiat, con dinero regular, tarjetas de crédito o débito. Infinox también tenemos un fondeo con criptomonedas para el mercado latino. Y para Europa tenemos lanzamiento nuevo. Estamos estrenando el día de hoy Place and Trade, que tú también puedes tener en Europa este broker. Así que bendiciones, familia, para cada uno. Que Dios los bendiga. Y voy a dejar ahora sí al señor Elmer Salas. Si quieres, Elmer, puedes poner una musiquita de fondo para que puedas darle inicio a tu clase en unos 2-3 minutos.
pero yo sí me despido, te mando un saludo muy especial desde Lima, Perú, Cristian Núñez. Búscame en las redes sociales como Cristian Núñez Oficial, TikTok, Instagram y YouTube, porque vamos a estar sacando material súper chévere también para cada uno de ustedes. Bendiciones y gracias por estar aquí.